hay luz. Buenas noches, Jimmy. Hola, Zaira. Buenas noches a la tribuna. Qué tremendo el estudio. Buenas noches, América. Señores, miren lo que se vino a este estudio del Bailando 2023. Anoche, una noche llena de dieces y también de ceros. ¿Cómo va a evaluar hoy el jurado a las cinco parejas? Además baila mi primo el Tirri, que no sé cómo va a bailar. No me... Ángel pone una cara como diciendo, qué fastidio. Y una cosa viendo Lam, que me enteré recién, y bueno, ha sido la noticia del día. Primer eliminado del Bailando 2023. O sea, esto es tremendo arrancar así, porque no pensé que ya teníamos un eliminado. Y es un coach. Y es el coach de Holder, que le pegaron un boludo en el traste y lo sacaron del Bailando. Cosa que me sorprende. Además, él me caía bien, porque era el que tenía la gorra, el de... Parecía Kenny Rogers, el del jugador, el de música country. Y Holder lo rajó. Y hoy me enteré mirando el programa de Ángel también, que está rajado. Bueno, vamos a presentar al jurado, señoras y señores. Señoras, vamos, el streaming contó. Felicitaciones, tremendo. Hoy lo tenemos exclusivo de stylestore.com.ar esta noche. Con todas las joyas que se ha venido Zaira, que la quiero ver acá en el piso. Sin tortas en el día de hoy para Zaira. Ustedes quieren joyas también, pero es Zaira Nara, chicos. A todas. No podemos estar repartiendo joyas. Les voy a regalar. Sí, va a regalar. Todo les voy a dar. ¿Cuántas son? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Cuántas bailarinas, Marce? Son dos. Pero es un presupuesto. Ahora les voy a dar un par de regalos. Y vamos a tener más. Quedaron 10. Pero bueno, señores, vamos a presentar al jurado, señores. Fuerte el aplauso. Toda la gente se multa. ¿Cómo hace para venir de la maca? Fuerte el aplauso para el señor Ángel de Brito. Señores, diosa, hoy vestido negro con plateado, unas flores plateadas divinas. Fuerte el aplauso para la señora Carolina Pampita Ruiz. Negro, el negro le queda muy bien a las mujeres, a todo le queda bien a las mujeres, a esas dos, diosa. Diosa increíble con esos anteojos, diva absoluta. Fuerte el aplauso para la señora Moria Casas. Señores, también de traje negro con moño, fuerte aplauso al señor Marcelo Molino. Antes de arrancar y presentar la primera pareja, porque va a venir acá la primera pareja a bailar, hay una persona que ya no está más en el certamen, que es el coach de Holder. ¿Qué pasó, Holder? ¿Por qué no está más el coach tuyo? O sea, directamente voy al hueso. Hola, Marce. Primero, yo estaba por citarle a tu mamá para el sábado para que me viniera a hacer los pies. Ahora estamos mano a mano. Vos ayer me dijiste, ¿querés que baje? ¿Vos querés bajar por algo? Te lo digo acá, porque te miro no, así. No, sí. No, pero abrigado, te acordás que de arriba me decías, ¿querés que baje? Es grandote, Te miro aquí y te digo, che. No, sin tocar, no me toques. Primero creo que... No quiero que vayas al piso rápido. No, yo me tomo un café primero. ¿Un café primero para qué? Y para hablar de mamá, me parece que... Que no es por ahí. ¿Qué querés que hable de tu vida? Marcelo. Y tenemos que hablar un poco. Yo lo que tengo que hablar con tu mamá, lo voy a hablar con tu mamá. Te mira cara a cara. Conmigo vas a hablar. ¿Cómo? Y el jueves vamos a hacer algo ahí en el medio que... Yo el sábado la veo a tu mamá, el domingo ella no, te va a contar. ¿Ya arreglaste? Mientras te prepara el Nesquik con las vainillas, te va a contar, ¿okay? Nesquik te va a contar lo que hicimos en la sesión de podología. No. Me parece que la leche va a ser para otra persona. ¡No! ¡No! No. Marcelo, cuidado ahí, ¿eh? No te respeta, bueno, perdón. ¿Qué la rajaron? Lo rajaron al coach. No entiendo, el coach. ¿Qué pasó? Primero es una situación, la verdad, que para nada agradable. No, no es agradable, claro, totalmente. La verdad que no, para nada. O sea, creo que no nos sentíamos, obviamente, creo que fue en equipo esto. No pudimos llegar a un acuerdo en equipo. Y además tuvimos... ¿El coach o no? El ex. ¿Está Davito ahí? No llegó aún. No, estaría buenísimo si está él también. Creo que estábamos a muy poco tiempo de bailar, no teníamos las coreografías, no venía con las coreos. O sea, bueno. El problema era él, no ustedes que estaban... Yo creo que es algo en equipo y si algo no funciona en equipo, no lo veo...
Lo veo de esa manera. ¿Se tiró a vago? Ok. Y directamente. Sentimos que había muchas cosas que no estaban funcionando. Yo a Relo llamé a Agos, le dije, Agos, ¿vos pensás lo mismo que yo? Ella me dijo que sí. Y nada, decimos que era la mejor opción. Perdón, acaba de llegar el coach al estudio. Sí. Davo, la verdad que sorpresa, y perdón que arranquemos así, vamos a presentar allá a la primera pareja. El primer eliminado del certamen, o sea, te sacan de un certamen y yo, nada, artista chileno, reconocido internacionalmente, lo tengo, lo elogié, lo puse arriba. ¿Qué pasó? El problema dice que sos vos, que llegabas tarde, las coreografías, qué sé yo. Y acá están los dos. No escuché porque... Te traduzco. Estaban diciendo, no, venía con la coreografía mal. Me bajé del auto y entré y justo escuché de que no tenía armada la coreografía. Eso es lo dijeron al final. Es mi forma de trabajar con un famoso que no baila. Experimentar. ¿Volter? Sí. Ir viendo qué va sucediendo. Si yo traigo, y muchos colegas, coach, me pueden avalar con esto, si yo traigo la coreografía montada, puedo perder un día de tiempo con eso. Yo tengo que ir examinando, ver qué sucede y así ir fluyendo. Bien, es mi forma de trabajar. Y así lo hice, y así... No es primera vez que trabajo con alguien que no baila. Y después, que llegué tarde, nunca llegué tarde. Ellos llegaban tarde, los dos. Bueno, acá, claro, están diciendo... No, yo nunca dije que llegó tarde. Dije solamente que teníamos diferentes tiempos. Yo, los días que él dijo que yo falté, fueron porque tuve una semana con neumonía, fue feo. Y después, el otro día, tenía notas, que no pude ir. También siento que, bueno, en el medio, cuando nos evaluaron todas las devoluciones de que habíamos hecho las cosas mal, no me dijo, che, Tommy, es por acá, es por allá. Marcelo, estuve una semana con neumonía y después yo veía las historias que estaban los boliches. Bueno, pará. No, eso sí. Hay mucha gente, tampoco se le hace un testeo a todas las personas que van a los boliches si tienen neumonía o que tienen, si tienen un estado gripal. Tampoco... A ver, no, yo no podía hacer actividad física. ¿Fuiste a algún boliche? Eso no está bueno. No fue así. Yo no podía hacer actividad física. Me dijo, no podía hacer gimnasio, no podía hacer fuerza, no podía hacer baile. Y por eso no lo hice. Pero lo del boliche desconozco, cero. Pero no está más Davo, entonces. No está más. No, mañana arrancamos con un coach nuevo. Pero a mí me gustaría que Davo quede en el certamen, que tenga... Está humillado, Tinelli. Está también. Humillado. El señor, caballero, te sentís un poco humillado. Te sentí, escuché algo decir en LAM que vos no querías ser un poco el cuidador de estos chicos. No sos el niñero, sos el coach. ¿Te sentías un niñero de ellos? Capaz se equivocó con coach coreográfico y él pensó que yo era su coach terapéutico. Pero que vos... Perdón. Acá lo que vos estás necesitando, das a entender que Holter necesita un coach terapéutico. O sea, No. Él, en otro programa que estuvimos, citó eso de que yo no estaba presente con su ansiedad, de estar encima de él preguntándole toda su vida. Pero yo estuve presente con mi trabajo y también lo motivé un montón. Cuando estaba bajón, estuve ahí todos los días. Sí, eso, ojo, presencialmente sí, siempre fue un divino Davo, yo eso no tengo nada que decir. Pero sí hay, por ejemplo, cuando nos evaluaron los jurados que nos pusieron notas, bueno, bajas. Muy bajas, sí, de lo peor. No tuve un mensaje diciéndome, che, Tommy, che, le erraste en esto, le erraste en lo otro, o che, ¿cómo seguís? ¿Cómo seguimos? No, siempre hablaba con Agos, y Agos hoy me dijo, hablaba todo conmigo él y no con vos. Y él se tiene que comunicar conmigo para ver cómo yo mejorar, porque yo soy el que bailo mal y no hago, claramente. Claro. Bueno, lo que les voy a pedir a las jefas de coaching, por favor, el señor no pierda el trabajo. Claro, bien, Marcelo. O sea, por favor, no sé qué han decidido ustedes, seguramente Marcelo, han pensado algo. Esta era mi primera vez acá y entré con mucha ilusión. Es el sueño de cualquier bailarín estar acá. Valida un montón que se nos den estas oportunidades. Vino mi familia de Chile y mi familia está viendo ahora por tele todo esto y... Pero que se quede tranquilo tu familia para seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias. ¿Entendés? O sea, vamos, no, tranquilo. Por favor. ¡Bravo! También esto me hizo darme cuenta de que los bailarines nos rebancamos. Apenas pasó esto que yo me enteré hoy, ni siquiera por mi equipo, nunca. ¿Por dónde te enteraste tú? Lolo, que me llamó desde un lado muy contenedor avisándome esto, pero nunca un che, Davo, nos juntamos a un café para conversar. De parte del equipo, claro. Nunca nada. Teníamos la mejor. Y se cortó. Hay evidencia en los chats del grupo que nos dábamos un montón de cariño, un montón de contención. Y hoy me sorprendió, no sé qué pasó. Creo que adjudicó a mí la responsabilidad del mal puntaje. Bueno, lamentablemente, bueno, vamos a conseguirle un equipo para que esté, por favor, acá Davo. Ha venido su familia de Chile.
Por favor. Y Marcelo, lo último, gracias de corazón. Pero no te despidas porque seguís, boludo. Claro. Bien, te lo digo bien, con todo el cariño. No, estás queriendo despedirte, estoy diciendo que seguís. No puede ser, como diciendo que bueno, y gracias por todo. Por favor. A todos mis colegas coach que me reapoyaron, tenemos un grupo de WhatsApp y me hicieron el aguante, que están conmigo. Gracias por eso, por el compañerismo. Perfecto. Bueno, señores, sigue entonces. Davo, bueno, vamos a arrancar el programa del día de hoy. Se armó, ¿eh? Vamos a presentar la primera pareja. Señores, no sé qué piensan allá los muchachos en el stream o qué dice la gente a través del chat del stream. Estamos pero muy, muy en desacuerdo con esta situación. Ah, sí. Okay. ¿Por qué? No, porque no es la forma. O sea, lo queremos a Holder, pero la realidad es que no es la forma de dejar sin trabajo así. O sea, va a seguir con trabajo porque ustedes le van a dar, pero enterarte por tu jefe y no por tu compañero es como triste, nos da pena la situación. No, igual a vos te da pena. Yo a Tommy lo banco, es parte del streaming. Sí. Perdón, Zaira, ¿eh? Sí, sí, y como suelto la mano. Y para mí debería bailar Zaira, Marce. No. Como nueva pareja. Está bien, por un día. Pero por un día. Algo que observamos, Marce, es que la bailarina también de Holder dice que no sé, no había química ahí con el coach. Exactamente. No, a ver. Es una situación que es muy fea y a mí no, la verdad que no me siento para nada cómoda. Es un lugar en donde yo también hace mucho tiempo quiero estar. Es la segunda vez que estoy acá. Vengo muy de abajo, o sea, con mi carrera fue de muchísimo esfuerzo y las cosas, trato de hacer las cosas con la verdad, nada más. Pero no se podía arreglar hablando en un café los tres, ya que conviven tanto Zaira, tiempo. Está picante, Zaira. Sí, yo lo llamé a Davo, pero no me contestó. Bueno, eso cambia la historia. Y después quisimos hablar de nuevo y ya teníamos la nota y terminamos hablando a través de una nota de un móvil que, bueno, no es la manera tampoco. No, eso ya ensucia todo, pero como de acá, no, lo que estamos viendo, lo que la gente nos dice es por qué no le dijeron, che, mirá, estamos mal con vos, nos juntamos, tomamos un café. Se van a juntar. Obvio. Sí, obvio. Claro. Vamos a hacer que se junten. Que vuelvan. Vamos, nos bueno. Gusta que vamos. Vamos a presentarla. Sí, vamos a presentar la primera pareja. Bueno. Sí, así nos dejamos sin laburo. Muy bien, muy bien. Menos mal que no, sea. No, vos la rajás y menos la salvé yo. Claro. Menos mal, o sea, me tiré un laburo más tenemos que poner acá adentro, ¿está bien? Vos lo rajás y me decís menos mal que hiciera el logramos. Bueno, pero menos mal, Marce, que gracias. Nuevamente lo tenés. Perfecto, bueno. Señores, vamos a presentar la primera pareja. Recuerden que baila mi primo. Y cuando dije baila mi primo, sí, Ángel dice, pero es como que es un lastre mi primo. ¿Otra sí. vez esto? Sí. ¿Otra vez? Pero, ¿por qué retro? Es penoso. Pero me imagino que ya aprendió a bailar, ¿no? Después que de tantas que oportunidades. Va a bailar muy bien, pero bueno. Vamos a presentar la primera pareja de esta noche, pareja internacional que viene de Perú. Una de las mujeres más lindas de Latinoamérica, señoras y señores. Y dijo, cuando me vio la primera vez, qué guapo que sos, tomá mate. Nadie me dijo eso, atención, Ha venido con la madre acá, mirá, papelito, toda la gente de Perú. Hola. Y va a bailar con Martín Salwe, que lo van a ver con un lomo increíble. Está tremendo, Martín. No, Martín Salwe es otro tipo, es un chongo, sí. Es de los que bailan en sex. Totalmente. Que pela la garlocha, no, es tremendo, es una cosa increíble. Señoras y señores, se viene Martín Salwe por el otro lado y por allá, por el lado norte de Sudamérica. Esta diosa increíble que ha participado varias veces del Bailando. Padre, Bailando allá en Perú una vez y lo ganó allá. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Martín Salwe, la señorita Milet Figueroa. Dios, pero estoy feliz de estar aquí, agradecida por la oportunidad. Realmente el corazón me late a mí. A todos nos late, a mí también me late. Te vi entrar y te digo, yo no sé, si me toman las pulsaciones debe de ser 150, no sé, en ese momento. Porque ya cuando te vi en la foto, ¿qué me pasó? Te voy a decir ahora. ¿Cómo? Es hermosa, linda, sí, perfecto.
Ustedes también, chicas, son las más lindas, igual que Pampita, y por favor, todos acá realmente están pero brillando. Quiero darte las gracias por la oportunidad de estar aquí. Me voy a alejar un poco porque es muy raro hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? De verdad, quiero darte las gracias a ti, a tu producción, de estar acá. Quiero darle las gracias al público peruano que está aquí presente, que me está dando toda la energía. Muy bien, gente de Perú que ha venido totalmente, muy bien. Acá está tu mamá, la que yo dije que era mi suegra. A ver, mi mamá está feliz, está cumpliendo el sueño y yo con ella, así que vamos a darlo todo en esta pista. Perfecto, muy bien. No, lo que yo quiero decirles, estamos todos en la foto, no sé, Pampita también, todos estamos en la foto. ¿Qué piensa Pampita de ella como mujer? Hermosa mujer. Amor, lo mismo digo de soltera, ti. Casada, ¿qué onda? Solterísima. ¿Sabés que le veo un aire a tu ex mujer? Le decía justo a Ángel eso. Tiene algo como Guille. Moria coincide. Tiene algo. No sé, la nariz. Bueno, la altura. Sobre todo cuando lo miró. No antes. Cuando lo miró así medio de abajo, que lo escaneó, ahí la noté parecida a su ex. Sí, sí. Bueno, es muy hermosa. Tiene buenos gustos. Es muy hermosa. No dice nada. No hablemos. ¿Qué dice Zaira? A ver, ¿qué dice? Amo que te vuelva, porque no te respeta ni tu jurado, Marce. ¿Cómo? No, digo que tu jurado no te respeta, que te tiró esa bomba ahí. No. Estoy diciendo que me hace acordar ese tipo de mujer. Alta, rubia, piernas largas. A mí lo que me sorprendió, quiero decirle con todo el respeto por usted, señora. Una sonrisa hermosa. Una sonrisa hermosa. Sí, sí, la estoy halagando, ¿no? Y además con Guille tenemos la mejor de las ondas. Totalmente, yo también. No. Pero me hizo acordar eso cuando entró. Dije, mirá, es como ese estilo, ¿no? A mí no me hizo acordar, pero bueno, pero digo, pero ahora que lo decís, no digo, está la mamá acá, que sí, lo que sí te quiero decir, que digo, el otro día en la foto me impactaste, porque tenés algo, no sé, en la sonrisa. Sabes que sí. Uy, ya, sabes que la veo que sí. En ese plano, la veo reguilla. Y en la mirada también. Opa. Y cuando entramos el otro día y vos me dijiste, uy, qué guapo, y yo me quedé así como diciendo, qué linda mujer, y me quedé como sorprendido. No. Quiero decírtelo. Y no quiero, a ver, no quiero, a ver, esto se lo dije el otro día a la mamá de Holder. Perdón por el nerviosismo, pero digo, pero no quiero ser, pero te lo digo porque me impactaste. ¿Cómo está Marcelo, Entonces, cuando te miré, dije, wow, ¿quién es esa chica? Es Milet, la chica peruana. Ah, nice to, o sea, que un gusto conocerte. De parte mía. Muchas gracias. No sabía nada de vos, entonces yo digo, qué sé yo, no sé, por lo menos para saber de vos, bueno, digo, espero que venga a la pista. Muchas gracias. Yo tenía que decirlo porque estabas guapo. No te podía decir que estaba feo porque no estaba feo. Estabas lindo. ¡Ay, a Marce! ¿Qué haces? Y sube la apuesta. Vamos, y sube la apuesta. ¡También! ¡Vamos! Y acá, perdón, acá es tu mamá. Está tu mamá. Por el mami, mami, quiero agradecer que esté acá conmigo. Gracias a Dios, primero, porque está acá acompañándome. Y a todo mi público, mi gente peruana que está acá, mis amigos Luqui. Vamos. Luqui, que aquí ella vive en Argentina, es peruana, pero me ha ayudado desde que llegué. Realmente tiene un corazón enorme, así que yo valoro mucho eso. Gracias, Papelito, por traerme también aquí, por la oportunidad. Prometo que la voy a aprovechar. ¿Pero por qué Milet? ¿Por qué elegida Milet? ¿Es una de las mujeres más conocidas de Perú? Es la número uno, ídolo. Ah, mirá. Wow. La number one. Perdón, la número uno. Milet. A ver, Milet. Wow. Tremenda, Milet. No había otra como Milet. No, Milet, tremenda. No había otra, es tremendo. Como Milet, no. Ok, y mamá, la señora, la madre, el otro día la vi, y con carácter, y me parece que ahí hablaba algo que tenía que ver con la Argentina. ¿Usted es argentina, bueno, no? Bueno, mi madre es de Morón, de Buenos Aires. ¿De Morón, acá? De Morón, sí. Perfecto. Y bueno, nos llama la sangre argentina y amamos a los argentinos. ¿Que Milet lleva sangre argentina también? Por supuesto. Argentina y por eso amamos peruana. Argentina. Y agradecemos. Qué también. Foto. Qué buena foto me están poniendo ahí. Está bueno, y cuénteme, estaba hablando con la chica, con Milet, con la mamá. Y entonces, hay una cercanía con el país. Por supuesto, nos han recibido. ¿Qué tal es ella? ¿Usted tiene más hijos? Han recibido a mi hija de la mejor forma. Agradecemos al pueblo argentino el corazón que le has dado a mi hija. Muchísimas gracias. Perfecto. Tenemos tantas cosas para darle a su hija, para que recorra el país, las maravillas de la Argentina, porque no conoce, seguramente. ¿Primera vez acá en Argentina? No, primera vez no, pero amenazo con quedarme, así que estoy preparando y calentando esta pista, abriendo esta pista para abrir de la mejor. ¿Amenazar? ¿Por qué esa amenaza de quedarme? Claro. No es una amenaza fea, una amenaza, no van a poner una bomba. No, la amenaza de con quedarse, digo, qué bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Amenazo porque me quiero quedar. Siento realmente una energía bien bonita acá y además la gente me encanta. Dale la dirección.
Perfecto. ¡Hola, Bolívar! Y usted, perdón, Martín, ¿y usted qué onda? ¿Qué apareció acá usted ahora en Sex? O sea, yo me acuerdo cuando usted estaba sentado ahí en el lugar de Marcelo. ¡Plena pandemia! Ahora, mucho lomo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Gonzalo? Ah, la vida, no sé. Una cosa lleva a la otra, salimos de acá, Sex, estoy recontento y nada. Estoy muy loco esto, no sé. ¿Y qué tal es ella? No, una genia, muy buena compañera, baila súper bien, es muy bonita, obvio. Y nada, la va a romper toda. Le tengo mucha fe. Todos le tenemos fe, ¿sabés que todos le tenemos fe? La miramos, nos quedamos mirándola, qué sé yo. ¡Ay, o sea, no, Marcos! Es actriz además, ¿no? Sí, mira. Sí. Hace ya 8 años vengo trabajando en obras musicales, teatro musical, cine, televisión, series. Justo trabajé también acá en una coproducción argentina. Así que estoy muy feliz por la oportunidad. Yo amo bailar, me encanta. No soy una bailarina profesional, pero me formé desde que gané un concurso, así que estoy feliz, estoy contenta. Bueno, perfecto. ¿Y ha venido gente acá de programas de Perú también? ¿Ha venido? Sí, ha venido mucha gente peruana, así que más vale que lo haga bien. No, que más lo vale que hacer. Lo haga bien, pero ha ganado claro. un certamen. ¿Qué certamen? ¿Eh? ¿Qué dice Zaira? Empezaron el casting de los que iban a estar en el Bailando. Guarda. ¿Sabés más o menos, aprox? ¿Cómo? ¿Cuándo sabías, cuándo empezaste a saber cuáles iban a ser los participantes Guarda, del Bailando? En la foto, algunos en la foto me y los encontré. Y eso fue hace un mes más o menos. Hace un mes. No, porque acá veo algún que otro like del 27 de abril tuyo. Claro. Ya estabas arrancando el casting Marcelo, ahí. Claro. Marcelo, ¿qué pasó? No. Yo te quise cuidar, está Marcelo, bien. Pero... No, pero está bien si no tengo nada. O sea, nada, uno no. atrás del otro, pero veo una pero fue la época en que la época en que él se la contrató, yo no la conocía esa. Ah, desde ahí se contrató. Y otros likes hay míos, a ver. Y a vos te pasan toda la lista de contratados para claro. que vayas viendo. Y claro. también me equivoco, me han pasado otras listas de gente y he puesto que no like. Vino. ¿Qué otro like hay? ¿Qué no, fecha? 27 de abril veo uno en un video muy sexy. Sí, hermosa está, pero ¿vos veo... ¿Vos viste algún like mío? ¿Vos viste algún like mío o no? Me da mucha gracia. Quiero aprovechar para decirle a esa bella mujer, Zaira, que por fin la conozco, que bella eres. Ay, vos, realmente, por no favor. Es, no es patería, es real. Ya igual te estoy que siguiendo. Y Moria. Dios mío. Gracias, Milet. Qué monumento. Pero veo acá otro del 8 de junio. ¡Eh! ¡Pará, pará! A ver, pará, sacale el teléfono esa chica. No, mío no, también. No, todos los datos puestos. Paren. Marcelo, carita de atún puso Milet, carita de atún. Y Marcelo le likeó la carita de atún. ¿Qué es carita de atún? ¿Qué es carita de atún? No sé. ¿Qué es carita de atún? ¿Qué sé yo? ¿No le preguntaste? ¿Lo likeaste vos? A ver. Debes saber. ¿Qué es carita de atún? Atún, tun, tun. ¿Qué es carita de atún? Una carita así como... ¿De enamorada? Pues. ¡Epa! Wow. Ahí va. No sé qué dice Ángel, que han dicho tantas cosas. No, la veo a Zaira muy preocupada por vos. No sé si estás celosa, ¿qué le pasa? Marcelo es un amigo y yo a mis amigos los quiero ver felices. Y me gusta mucho esta chica. ¿Son para amigos? Él. Ah, directamente sí. Así, que te gusta mucho. Me gusta para vos. O sea, me sonó fuerte cuando la compararon con Guille, pero realmente te juro que de perfil te pareces, pero tenía miedo que eso lo trabe a Marcelo, porque ya es cuando te dicen, claro, y siempre vas por el mismo. Ex, claro. Claro. Pero bueno, un poco se parece. No, no me trabó, te juro. No me trabó. No me trabó. Veo que no hay ninguna traba acá, porque el dedo iba... Y con este prontuario que vos estás diciendo, ay, mejor. Que fuiste para atrás y yo del 27 de abril vengo likeando fotos. Pero, de ella. Esa no la likeé. Ah, esa es la carita. Sí, de mirá. 12 de junio, claro. Empezamos la semana. Y sí, este chicos, sí, necesitan querer, poner que ahí abajo puse yo que me gustaba. Sí, me pareció. Sí, es mi celular el que está en pantalla, así que nadie me escriba en este momento. Perfecto. Acá hay otro, mira, ella por aquí se siente bien. Y Marce estaba viendo 2 de no, agosto. No, también. Bueno, 2 de agosto sí está bien, pero claro, ya estaba. Pero ya estaba contratada, sí, el 2 de agosto. Ya estaba en vista de abril. De abril. Pudo haber sido. Sí, o sea. El chat está diciendo, ¿eh? ¿Qué dice el chat? El chat habla por que sí. Que chapen Milet y Tinelli, dicen por el acá. El problema es que no hay un posteo que no sea likeable. No. O sea, si son chapen, no, pero perdón. Primero, a ver, no puedo hacerle esto tampoco a la mamá de Holder, que está con los... Yo te digo lo que dice el chat, Marcelo. Está mi hijastro acá, o sea, al lado mío. O sea, tampoco no podemos. Ya es tu hijastro. Además, tú estás soltero y puedes... likear. Hacer... casting. Bueno, no, casting, pero digo, no. Bueno, estás soltero también, ¿no? Me parece. Sí, estoy soltero, sí. Y te acaban de comparar, digo, por si no sabías, con mi ex, por eso.
Bueno, como... Zaira acaba de decir algo que me sorprendió, que nos ves a nosotros. Sí, como que vi una conexión. Aparte te digo algo, Holder te habló a medio milímetro de la boca y no te molestó. Ella te habló un poquito de cerca y dijiste, no me voy a correr. ¿Qué le están queriendo decir? Es que yo te voy a decir cuál es la diferencia. Yo a Holder no le daría un beso. Claro. Sí, ya sé, por pero eso. Pero él sí a vos. Y lo dejo ahí, ¿entendés? Entonces, pero ahí no te molestó la cercanía. Porque y con ella te pusiste nervioso, te tuviste que alejar. No, no es nervioso, es porque no quiero tentarme algo, ¿entendés? Bueno. Por eso. Y no, está renunciando Coqui ahora. Coqui viene. Está renunciando Coqui. Que ni Coqui venga viene, Coqui ya. Es verdad, Coqui viene mañana. En la misma semana nos quedamos sin Coqui y sin el coach. ¿Vos sabés quién es Coqui? Y sin el bailarín de Romina. Me voy a informar. Coqui es una chica que... Que renunció. Muy linda. No renunció. No renunció Coqui Ramírez. Pero Coqui, bueno, es una chica que, nada, conmigo vivimos momentos muy lindos. Ella me decía cosas al oído a mí hace 12 años y bueno, cantaba. Vos no cantás. Pero no te voy a repetir la misma historia. ¡Exactamente! Pero digo, vos no cantás. ¡Por favor! Pero dice cosas sí, canto, al oído. Sí, canto. ¿Cantás también? Sí, un poquito. No, tremendo. Bueno. Dale, flaco, no arrugues. ¿Te pones nervioso? Día, ¿se animaría a cantar un día acá en el programa? Ahí, esa es Coqui, ¿ves? No le pongan a Coqui, boludo. Claro, pero lo llenan de mujeres. Linda, igual estás soltero. Puedes ver a quien quieras. ¡Opa! Totalmente. Sí. Está bien. De mente abierta, ¿eh? Bueno, vamos a bailar, entonces. ¿Eh? Tomá un poco de agua. ¿Estás bien? Estoy bien, sí. Estoy pensando. Es como que quedé, porque con tantos comentarios... Te quedaste sin palabras, Marcelo, ¿eh? Poné un lento. Queda clarísimo que la señora Milet se lo viene a levantar a usted. No, fuerte, no. Esto es desde el primer día. No, yo lo que voy con a decir... Con la madre, todo lo quieren embaucar, no, lo quieren meter, se lo quieren llevar a Perú. Yo lo que voy a decir, sí, reconozco, el primer día me impactó mucho ella en la foto. Ya lo vi a usted impactado en el paddock el día que las fotos nuestras. Pero bueno, igual qué placer que me comparen con tu exmujer, porque realmente es muy hermosa. Así que no me molesta. Perfecto. Bueno. ¡Trajo postre, Marcelo! Bueno, lo dejamos ahí entonces. La única que trajo algo. Iba a decir, perdón. Perdón, ídolo. Ha traído unos suspiros de limeña deliciosos para el jurado y para tía. Suspiro limeño, que me encanta a mí el postre, el suspiro limeño. Yo creo que no hay nada más dulce que vos, suspiro limeño. ¡Ay, qué rico! Que vos, suspiro limeño. Por favor. ¡Qué rico! Perfecto. Es un suspiro limeño. Ay, perfecto. Que nos cuente. ¿Usted sabe? ¿Ha probado usted esto, Gope? No. ¿Suspiro limeño? ¿Vos lo probaste? No, un poquito riquísimo, ¿eh? ¿Usted come? ¿Sí? Perdón. ¿Lo cocinó ella? Es para endulzarles el estómago. Convidale, Marcelo. ¡Ay, le da de comer! No, ¡qué ternura, no, Marcelo! Bueno, ya. Me gusta esto. ¡Opa! Mirá. ¡Vamos, Boca! La mamá de Cole le va a traer algo ahora, ¿eh? Muy rico, bueno. Se ríe, no entiendo. Bueno, señoras y señores, está bueno. No, creo que nos vamos a vivir a Lima. Además, la ruta gastronómica de Lima es tremendo. Maravilloso. La ruta gastronómica de Perú. ¿Qué cuadro es? ¿Qué importa qué cuadro es? Que sea de Huancayo, ¿qué importa? ¿Nacida en Lima? Nacida en Lima, con el corazón peruano y mitad argentino ahora. Muy bien, perfecto. Y ha ganado un certamen de baile en Lima. En Perú, sí. El gran show en el 2016, sin saber, yo por eso sentía un poco de conexión bastante conexión con Pampita, porque también ganó, bueno, no sé si ganó, pero creo que sí, porque tiene mucho talento y me reflejé un poco en ella, porque yo gané un concurso sin saber haber tomado una sola clase de baile y con confianza y con amor y pasión creo que se pueden hacer muchas cosas. Perfecto, muy bien, totalmente. Bueno, vamos con confianza, con amor, con pasión, con sacrificio, esperanza. Con esperanza. Se viene el momento del baile. Ahora, señores, atención. Se viene el momento del baile. Acá está mamá. Muy bien. Si baila bien, ¿qué importa? Presenta la primera pareja que va a bailar esta noche. Atención, Perú. Style Store. Está full el streaming de Style Store los martes. El streaming se ve por la web de Style Store. No te lo pierdas, escanea ya el QR y sumate, que está buenísimo. Volvió Zaira, que ya mandó al frente con todos los likes que le hice a Milet, la embajadora, con novedades. Hoy me tiene que mostrar todas las joyas, Zaira. A ver, Marcelo, ¿qué tiene Style Store para hoy? Y a Pampita, ¿qué le parece Style Store? ¿Lo conoce? Sí. Sí, totalmente, mirá. Ahí está Pampita. Me traje todo de Style Store, los aros. ¿Son de Style Store? El anillo, la pulsera,
todo, todo divino. Y en casa tengo todo Style Store, la Play, los parlantes, bueno, todo. Todo Style Store. Lo mejor está en Style Store, tienen que ir a conocerlo. Soy amiga de la casa acá con Zaira, voy a todos los eventos. Está buenísimo. Son muy amigos míos. ¿Cómo lo consigo? Amigo, amigo también, sí. A Gaby le mandamos un beso, a toda la gente de Style Store, la verdad que espectacular. Hoy el streaming lo estás viendo por stylestore.com.ar. Bueno, señoras y señores, va a bailar Milet Figueroa. Atención con Martín Salgüe. Diosa, diosa que nos ha mandado Perú. El dios Inca. Ay, Dios mío, qué bendito. Algún dios que nos mandó, no sé, es increíble. La felicito por su hija. La verdad, ¿qué la verdad, cuál? Una foto, Marcelo, una selfie. ¿Cómo te ve como yerno? No está de novia, nada. ¿Quién? ¿Mi hija? Su hija. No, solterita sin compromiso. Perfecto, nervioso, muy bien. Marcelo. No, perfecto, no quiero saber. Porque por ahí ella me dice, ¿no? Y dice que sí. Bueno, señoras y señores, bailan, a ver cómo baila. Martín Salgüe, Milet Figueroa, primera pareja que va a bailar acá. Atención, Perú, que baila Milet. Música, maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Perú! You ain't here to party. Ladies, move, gentlemen, move. Somebody ring me alarm, a fire on the roof. Ring me alarm, and I'm throwing elbows. Oh, get me off, sweating till my clothes come off. It's as close as speakers are on. Still jumping six in the morning. Table dancing, glasses of pressure. No question, time for some action. Giving just what you love to the maximum. Uh-oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh-oh, here we go. Here we go. Casi le abrazo yo, casi me tiro que... Pensé que me venía a hacer cocochito a mí y se le hizo a Salgüe. Señores, tremenda la actitud que tiene bailando. Es una cosa... Es como que me daban ganas de bailar a mí que no bailé en mi vida. Una selfie. Tremendo. No tengo aire. Ay, yo no... Estoy feliz. ¿Sabes lo feliz que estoy yo? Curado, póngame lo que me pongan, estoy muy feliz. Realmente estoy cumpliendo. Por favor. Nunca lo vimos así a Marcelo. Sí, yo te digo la verdad. ¿Por qué lo abrazas? ¿Por qué lo abrazas? Bueno, porque estoy feliz, boludo. ¿Por qué lo abrazo? ¿Por qué le estoy abrazando? Que no puedo abrazar, no puedo likear, no puedo hacer nada con esta chica. ¿Y si nadie? Queremos saber. Quedamos los dos cansados. Porque... Y yo pensé que no. ¿Por qué te cansaste? Yo pensé que en un momento. Casi, qué locura, ¿no? Porque me sale como, casi te digo algo cariñoso. Pero digo, pensé que en un momento ibas a saltar sobre mí. Dije, guarda. Pero saltaste sobre él, está bien. Salta sobre él. Pensé el compañerismo, el haberlo disfrutado realmente. Espero que lo hayan disfrutado con nosotros, de verdad. Estoy muy feliz, muy, muy feliz. Bueno, perfecto. Nosotros también, muy contentos que estés acá. Bueno, señoras y señores, se viene el puntaje presentado por GetNet. A la hora de cobrar tus ventas, hacela fácil con GetNet. GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas. GetNet acepta tarjeta de crédito, débito, prepagas, QR, mira lo que es espectacular. Y te permite ofrecer cuotas, es buenísimo, pruébalo. GetNet, sí. Cobra sin vueltas. Ahí voy. Señores, Milet Figueroa y el señor Martín Salgüe, lo va a votar el señor Ángel de Brito. A ver cómo ha visto esta pareja. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Ángel, un placer. Gracias, igualmente. Si Milet es como Guillermina, a la que le mando un beso enorme a Guille, ¿qué vendría a ser Salgüe? Acá, que es Dante, es Lolo. ¿Qué sería, como un hijo? Claro, que lo lleven a jugar a la Play porque quedó pintado toda la previa. Yo pensaba que el famoso era Salgüe, no Milet.
Justo le iba a preguntar a él también qué estaba haciendo. Bueno, está haciendo sexo. Te distrajiste un poco. No, un poco no. Me fui totalmente. Sí. Me fui con el suspiro limeño. Ya te veo de vacaciones en Lima. Ay, Dios mío. No, Machu Picchu. No está mal. ¿Sabes que hay una cosa, hay una asignatura pendiente que yo tengo en mi vida? ¿Cuál es? ¿Cómo? Cuéntame. Te quería decir, ya que te veo acá. A mí me encantaría un día conocer Machu Picchu. No lo conocí. Machu Picchu. Nunca fui a Machu Picchu y me encantaría conocer. Y me encantaría que la guía sea... ¿En tren o a pie? Voy haciendo la vertical con vos. Pero digo, voy haciendo la vertical, voy a Cocochi. O sea, de cualquier manera. Pero digo, en tren o a pie, no sé, ¿de qué manera se puede ir? Vamos a pie, son ¿cuántos kilómetros son? 2.000 kilómetros, no importa, caminamos. Bueno, hay un tour muy lindo en tren, así que... Bueno, ¿cómo te provoqué? ¿Perdón? ¿Cómo te provoqué? O me provoque, me provocás, no sé, luego haciendo la vertical, qué sé yo, no sé. No, ya te subió el tren. O sea, si te gusta caminar, podría hacer el tour caminando. Pues caminemos. Y en tren es para las personas que les gusta ver más la vista, sentarse, leer un librito viendo la vista de Machu Picchu. Lindo, perfecto. Bueno, ¿usted lo vio pintado a Sal, güey? Completamente pintado. Milet se va a comer a todos, te va a comer a vos, al jurado. A todo el estudio. No, a la Zaire, personalidad, güey. Es tremendo, es una cosa. Sí. Perfecto, es increíble. Zaira ya la sigue viendo. No, para... no queremos que Salwell se saque la remera. Sí, la gente lo pide en el stream. Acá, por favor, Salwell, la tía Sebi, Mariano, todos queremos que se saque la remera. Acá Sebi, la tía Sebi, todos ahí. Dicen, Martín está más trabado que Netflix sin Wi-Fi. A ver. ¡No! ¡Wow! Adriana, se va a Holder. Pero perdón. Impresionante el lomo de... Yo me quedé con ganas de escucharla cantar, la verdad. No sé qué canta. ¿No? No sé qué canta. Me gustaría saber, como para terminar de quedar así como anonadada con su belleza. ¿Qué canta, mi vida? Usted estaba escuchando. Perdón, Milet. ¡Mi vida! ¡Ah! Ah, un error. Marcelo, estás fallando. Sos muy obvio. No. Es que le quise decir Milet y me salió pero mi vida. Pero ahora la gente joven ahora es un poco más histérica. O sea, no puedes estar así tan regalado. Tan regalado de entrada. Perfecto. ¿Qué cantás? Decime qué cantás. Perdón. Estaba escuchando una canción con la que nos presentaron ahora. Ay, justo me hacen cantar cuando no tengo aire, Dios. Ay, es verdad. Pobre, es verdad. Tráiganle un micrófono, por favor. Mira, por favor, que a ver. Pero así a capela canta, haces todo, pop. Mi amor. Todo es increíble, mi vida. Una canción argentina aquí. Milet, me sale. Es que el mí me lleva amor, vida. Estamos cuidando, Marce. Te estamos cuidando. Estás nervioso, Marcelo. Te veo Machu Picchu. Que decía así. Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas, porque voy aceptando que tú ya no me amas. Por eso regálame tu amor un fin de semana. Sin tu amor, yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas. Tremendo. ¿Qué es eso? Perú es bellísimo, por favor. No sé. ¿Qué es eso? No. Póngame una foto de Perú real. Claro, no sé. Una foto de Machu Picchu. Claro, exactamente. Una foto de Cusco, es una maravilla del mundo. Totalmente, sí, la octava maravilla del mundo. Por eso, no, sí, totalmente. Por eso me encantaría ir, ya que te tengo acá y me encantaría... ¿No conoces? ¿No conoces? No, conozco. No, pero no Machu Picchu, no. Bueno, conozco. Estás invitado. ¿En serio? Sí, personalmente. ¿Tiene auto? ¿Qué importa? ¿Tiene auto? Voy caminando. Te dije, boludo, voy caminando. ¿Qué tiene auto? Bueno, Ángel, ahí salió... Acá bueno, nos olvidamos los puntajes, por favor. Cantó ella, sí, cantó por favor, ella. ¿Usted la ve así también? Muy completa. Le mando un beso a Coqui, que ya está en Aeroparque yendo para Córdoba. Un beso grande para ella. Me gusta Milet, me gusta, porque gracias. Tiene talento, tiene personalidad. No le creo nada a toda esta versión bondadosa que nos contó acá, que ama Pampita, que ama Zaira, que ama Guille, que ama a todos. ¿En serio? Porque en Perú es flor de quilombera. Oh, es muy mediática, muy escandalosa. Sí. Es chica de reality, es brava. Ah. Es brava. Bueno, yo huyo del conflicto, no me gusta, pero si me provocan, también despierta fácil. El monstruo. Me encanta. Estás en el lugar perfecto, entonces. Me encanta. Bienvenida. Salve, despertate.
porque no sos locutor, no sos notero, acaso figura y estás pintado completamente. No, por lo menos. Estás cero pintado. ¿Fui caballero? Sí, hace un caballero. Vi esto y dije, me corro. ¿Usted está en pareja, salvo? No, soltero, soltero. Soltero. Solo, sí. ¿Por qué? Está transpirando. A mí me ha contado unas cositas por ahí. ¿De qué? No, nada. Está feliz. No, muy tranquilo. Está tranquilo, yo, concentrado. Donde trabajo, no hago nada, ya lo sabes. No, a mí no me digas ya lo sabes. Sí, soy yo. Me manda a mí como ya lo sabes. ¿Cuál es? Nada. Tiene un prontuario interesante. Pero bueno, más allá de eso, voy a la coreo. Me gusta porque los dos tienen mucha presencia. Los dos entraron con potencia. En algunos voy a hilar muy fino porque me gustó. En principio me gustó. Muchas gracias. Lo que vi. En algunos momentos los vi muy ocupados y preocupados porque salga bien. Traten de olvidarse de eso, relajarse. Estaban nerviosos, obviamente. Sí, sí. Es la primera vez. Y tienen que encontrar la calentura entre los dos si van a vender algo sexy. Estaban tan preocupados porque salga que se perdía un poco la onda, el flow. Gracias. Pero la verdad, chicos, me gustó. Bienvenidos. Bien. Vamos, todavía, señores, un 7 de arranque. Muy bien. Señores, arrancamos con un 7, vamos. Presenta Yumi con el puntaje de Pampita. Llegaron las mejores gomitas de todo el mercado. Cómo me gustan las Yumi, cada vez más ricas. No se pueden comparar con ninguna otra gomita. Anda a un kiosco, date el gusto y queda re Yumi. Hay un montón de variedades, tamaños y sabores. Ositos, dinosaurios, pececitos, animalitos. Mira, todos en el control. Las moritas y más. Para que quedes re Yumi. Sí. Probás una y no paras. Encontralos en redes @gomitayumi.ok. Y entérate de todas las novedades. Votación de la señora Yumi. Pampita. La hizo cantar también. Ay, no. Es que es hipnótica esta mujer. Hermosa, tremenda. Muchas gracias. Pensé que era la hipnótica de la Argentina, era Marik Zavalli. Bueno. Pampita, muchísimas gracias, la verdad. No, realmente no lo digo para ¿cómo se dice? Sobarte el poncho, nada. Porque realmente eres una diosa. O sea, ¿Cómo voy a decir que eres fea? No puedo decir que eres fea. No voy a decir mentiras. Las cosas como son. Tremenda mujer. Llegó a arrasar con todo, me da la sensación. Miedo te tienen las otras participantes a esta altura porque viene con una personalidad y viene a ganar. Que eso no lo traen todos los participantes. Gracias. Ya se nota esa cosita, esa sed de competencia, a mí me encanta. Gracias. Ya la vi en la pista. Es verdad que me costó ver a Martín porque ella era un fuego en la pista. Gracias. Con su pelo, hasta sus caminatas me gustaron. Mirá lo que te digo, que nunca que me gusta que caminen, caminaba lindo. Hasta camina bien, es hasta increíble. Hasta camina bien, tal cual. Y esas piernas eternas, preciosas. Bueno, chicos, bienvenidísimos a la pista. Después sabrán mi puntaje. Muy bien, señores, ahí está. El voto secreto de Pampita, votación de la señora Moria Kazán. A ver cómo la ha visto Moria. Hola a todos, bienvenidos, gente de Perú. Bienvenida a la mamá, Papelito. Es un sobrenombre insólito, Papelito. ¿Por qué te llaman Papelito, Papelito? Es un apodo del fútbol. Había un Papelito Cáceres veterano. Con 9 dedos tapaba mejor que yo ese arquero. Mira tú. Bueno. Qué bueno. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por el suspiro limeño. Gracias. Hola, Martín. Hola, querida. Hola, Moria. Diosa. Mal, pero mal. Muchas gracias. Wow. Debo agradecer. La mamá me regaló un anillo hermoso con 3 piedras fabulosas. Y muy genuinamente. Realmente. Realmente te adora. Sí, genuinamente divina. Fue de mi madre. Por parte de mi madre. Ay, mi amor, lo sé. Que me lo pusiste, me sentí como que me casaba con vos. Y también. El dedo y me metió la alianza la madre. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista en este su primer día, con la adrenalina, con los nervios. Me gustó. No me gusta mucho cómo lo histeriqueás a Tinelli. ¿Me puede explicar el significado de histeriquear? Es como una seducción larvada que viene como, me lo voy a levantar a este señor. ¿En serio? Demasiado, mi amor. ¿Broto eso? Tanto Holder como vos prácticamente le hablaron con... Igual me quedo con ella. No, ya sé. Bueno, la próxima 2 metros de distancia, por favor. No, demasiado. Te pido 2 metros de distancia. No, le mirabas la boca. Además te observé, sos una hermosa mujer y sabés el arte de la seducción. Pero te pasás un poco, te miraba la boca y cuando abrís la boca 2 veces es así. No. La lengüita ahí que se escapa. Se le seca la boca por los nervios. Claro, Moria. Es por la boca seca. Sí, claro. Yo me imaginé, te iba a dar agua. Pero te tomé que tomarte un suspiro limeño. Bueno, chicas, fuera de esta broma, no. Me gusta que estén en la pista. Me gusta el hambre que tenés. El vampirismo energético que tenés, porque tenés mucha energía. Sos salvaje, tenés una gran sensualidad. Sabés de qué se trata. Muy buenos movimientos. Tenés buena línea, porque generalmente la gente muy alta es como que...
le cuesta manejar un poco su cuerpo, sus brazos, sus piernas, y acá hay una gran ductilidad, gran habilidad para el baile. Gracias, Martín, no solamente te veo un poco desdibujado, sino como... ¿Por qué está desdibujado, Martín? Y qué sé yo, porque tiene dibujado las cosas esas que son los abdominales, la planchita, el abdomen lo tiene divino. Me parece que está muy... es el lip narciso, que se lo ponen todos los que hacen sexo. Los que son narcisos. Los que tienen buen lomo. Yo el otro día me puse un narciso y se me empezó a reír mi hijo. ¿Qué hace, boludo? No, es que queda muy canchero, ¿entendés eso? Me disculpas. No es disculpas, no. ¿Pero por qué estás pidiendo disculpas? Lo veo como apagado, ¿no? Sí, está apagado. El chico que era antes... tendría que estar haciendo sexo, haciendo teatro y vendiéndose más. Milet, ¿vos lo has visto en sexo a él? Sí, fui. Bueno, realmente... Pero perdón, porque ayer yo decía, por ahí yo no vi la obra realmente, pero decían que te muestran todas las cosas... Sí, pero Martín se cuida bastante, de hecho sí es picante, pero se cuida mucho en la obra. Creo que también está demostrando un lado de él que no lo conocía, que es el baile, y creo que lo estás haciendo muy bien. Tiene que volver, me parece que Martín, lo que tenés que, te estás haciendo profesional a través de tu trabajo en SECT. Estás dejando el amateurismo. Y me parece que esa cosa que te daba el ser amateur sin tanto responsabilidad te hace ser más lanzado, más divertido. Pienso que es tu primer día, acompañar a una mujer. Yo estoy recagado, perdón que lo diga así. Sí, se te nota. Porque, claro, chico, nunca bailé en mi vida, showmatch en vivo, es un montón. Pero sí que bailabas con tu novia anterior, la bailarina, cada vez que ponías venías y movías la pelvis, mi amor. Tenías una novia bailarina. La novia bailarina de él que se baila todo. Ella bailaba en serio, ya hago lo que podía. Salí con alguien de mi trabajo. Salías con una bailarina de acá. Sí, claro. Por eso te lo digo. Tenés razón. Ay, niega lo vivido, Dice, nunca salí con nadie, por favor. No me quemé. No entiendo. Lo dice con tanta seguridad y salió con alguien de acá. De verdad. Una sola vez, dos. Y ahora hay una bailarina. Pero seguimos escarbando, es dos, tres, cuatro. Está bien, ¿cuál es el tema? Ay, dos. Dos, te lo juro. Pero no pasa nada, a ver, digo, no entiendo. ¿Qué? No, sí, sigue sumando. Perdón, bueno. Y hay una vallaina mía que lo vino a ver a Martín muy especialmente. ¿Quién? Barbie Di Rocco. Está acá, una poetisa, una intelectual. ¿En serio? Una genia. Barbie, muy bien. Pero sale con vos, ¿no? No, compa de Sex, vino ahí también Fer, Mir y todos los chicos de Sex están acá. Un día los voy a ir a ver, sí. Lo se más hace en serio igual, ¿eh? En Sex la mete por cualquier lado. ¡Apa! ¡Cuidado! Y el que está atrás, que tiene un lomazo impresionante. No. Bueno, Fer es un modelo de primer nivel, exhibicionista, todo tatuado, una facha. Exhibicionista? Pero perdón, exhibicionista, yo también tengo un tatuaje, no cancherés tampoco que tenés un lomazo, porque yo también pelo el tatuaje. A ver el exhibicionista, que no lo vemos. ¿Es exhibicionista? ¿Todos los de Sex son así? O sea, yo... Vos no podés trabajar en Sex. Joder. Maestro, bien, ¿no? Bien. Yo lo sigo. ¿Esto todo el cuerpo está todo? Todo. ¿Todo? Sacate el chicle. Todo, absolutamente todo. Todo. Sacate un minuto la remera, por favor. ¿Qué dice? Todos tienen narcisismo. No te voy a tocar la garlocha. Me hace claro, me la mano acá. Viene en modo Maxi Diorio, ¿eh? Sí, pero pero perdón. Y vos, por ejemplo, si hay un grupo... Yo calculo que me imagino el target de Sex. No he ido nunca a Sex. Pero deben ser chicas que deben ir... Bueno, ¿viste lo que era antes? Perdón, voy a decir cualquier cosa, ¿no? A ver, si lo digas. No, Golden. Vamos al Golden, chicas, que hay una despedida de soltero y los flacos te ponían ahí. Sí. Te ponían la garlocha adelante. Sí. Digo, y bailaban en el ¿Hay muchos grupos de chicas que van a ver Sex? Muchísimo, sí. Ese es el perfil. Y ustedes se acercan a la mesa y le dicen, le hacen, qué sé yo, se le acercan y le dicen, ¿qué querés tomar? ¿Cómo es eso? No, las intimidamos un poco, pero... ¿Qué significa intimidar a una mujer desde el lado artístico de sexo? Hay un pre-acting donde vamos caminando por todo el lugar y nos acercamos y cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiere. Perdón. ¿Quiere comer algo? ¿El límite cuál sería? No, no se puede tocar. Nosotros, sí, si queremos, sí, si no, no. ¿Y las personas pueden tocar al... Si nosotros las dejamos, sí. ¿Y vos habitualmente sos dejador? No, yo no dejo absolutamente nada. Es como un tenedor libre de sexo. ¡Ay, qué barbaridad! Perfecto. ¿Cómo? Y dice, no, pues no conozco sexo, entonces digo, estoy intentando, lo mazo, tío, el flaco. Hay que ir. No, y hay una parte muy importante del show que acá Fernando se queda sin nada. ¿En serio? Bien. Sin nada, no, con el slip narciso. No, abajo de narciso. Traje de Adán. Sin nada, Marcelo. Sí. ¿Saca el tatuado de abajo? Sí. Es el Machu Picchu, Ah, no.
tremendo. Soy el único que se queda completamente desnudo. Bueno, le mandamos un beso a José María Mosquera y mire a ver la obra. Sí, tenés que ir. Bueno, cuando quieras, primero obvio. Brujas, primero Brujas. Después, primero vine a ver Brujas. Igual a mí daría un cacho de vergüenza ver una cosa así. ¿En serio? No, re divertido, ¿eh? Está muy bueno. No sé si te van a ver la de Fernando. Muy prefiero también. A ver. Bueno. Bueno, Milet fue, estuvo en ahí. Bueno, no, que vaya bueno, con bueno, votación de la señora Moria Casán. A ver qué puntaje le va a poner. Bueno, chicos, hasta ahí porque no me completaron, no, no sé. Porque Martín quedó muy desdibujado, pero yo le auguro muy buenas cosas a Martín. Pues Martín es un lanzado, mi amor. Estás consiguiendo cosas impresionantes. Y ahora que te maneja el doctor Carosa, más todavía. Ahí está César, un genio. César. Así, César, por supuesto. Bueno, les auguro lo mejor. Me gustó hasta ahí porque espero más. Bienvenidos a la pista y lo mejor para la vida de ustedes. A ver, mi nota para ustedes esta noche es un... ¡Señores, es un 5! O sea, hasta acá y presente el puntaje del señor Marcelo Molino, Grupo Márquez. No, ¿sabías que en Grupo Márquez tenés los mejores productos para tu hogar o comercio al mejor precio? Cuenta con más de 100 sucursales en todo el país. Visita tu sucursal más cercano, escanea el código QR que figura en pantalla y entérate de todas las ofertas con hasta 30% de descuento en seleccionados y envíos a todo el país. Grupo Márquez, precio y servicio sin ir más lejos. Grupo Márquez. Señores, Grupo Márquez. Sería el puntaje del señor Marcelo Molino. ¿Y cómo la ha visto a Milet también acá? Que todo el mundo ya... Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, participantes. ¿Lo conocías a Marcelo? Sí, he tenido la oportunidad de conocerlo en el debate, así que es un placer, realmente. Voy a contar algo. Yo, antes de que viniera Showmatch nuevamente, casi me voy a vivir a Perú. Me llaman de un reality. Entonces empiezo a tener contactos con muchos programas, entre ellos Amor y Fuego, ajá. Rodrigo González, que está acá, el conductor. Sí, Rodrigo, pregunto, me hizo una nota ayer, Rodrigo. Es un genio, es un genio. Escúchame. Entonces pregunto... Sí, sí. ¿Quiénes son las estrellas? ¿Quiénes son las personas más conocidas? Me dice, Milet. Y empiezo a investigar. Porque ella dice que es muy talentosa y además tiene pico. Le gusta hablar y le gusta debatir. Y ha estado en todos los realities. No solo ha bailado, ha cantado. Rodrigo, bienvenido. Uno de los grandes conductores de la televisión peruana que ayer me hizo una hermosa nota. Hacemos contacto. ¿Qué tal es Milet? Definime la Milet, Rodrigo, por favor. Bueno, la verdad que estamos felices de estar acá, de haberla visto bailando. Se ha lucido en la pista de baile. Se ha preparado mucho para este momento, Marcelo. La verdad que... Y otra cosa que me ha llamado la atención, además del baile, es... Esa química que he visto que ha fluido como... ¿Entre nosotros? Sí, no sé, mucha miradita, ¿no? Ay, qué lindo, amor. No, yo, no, lo que nos quedó pendiente, Rodrigo, perdón, que me trabe, no sé si me quedo pensando pendiente. ¿Sí? Pero algo con Ben es que me gustaría que ella me lleve a recorrer el Machu Picchu. Porque me dijiste que no había sido nunca. Entonces ella podría ser una buena embajadora. Una acá yo creo que es la embajadora de Cusco, tremenda. O sea, química ya hay, y ahora solamente... Rodrigo, contá todo lo que me decías, ahora no seas chupamedia. ¿Qué cosa te he dicho, Molino? Molino, ¿qué te he dicho? Yo te he dicho me que había dicho que estuvo en varios realities y se llevó un novio de uno o de dos realities. Ah, tú a novio, ¿ves? Entonces no es solamente salvo, ha tenido novios de reality también, entonces. No, yo no tengo... A ver. Amor y Fuego, me lo decían en los contactos. Está bien, yo también tuve mi mujer, tuve dos hijos con Paula, que era bailarina del programa. Pero no es un reality. Yo cuento. ¿Vos? ¿Y qué tener un reality pero un programa de televisión? Ahora. Estás más trabado que salvo hoy. Sí. Bueno, yo lo puedo contaros. Ahora, en Perú es muy polémica, eso sí es cierto, pero también muy esforzada. Hace mucho tiempo que está muy concentrada en lo suyo, enfocada y creo que lo ha demostrado hoy aquí. Totalmente, muy bien, vamos. Voy a ir pronto a Perú. Te veo más animado que ayer. ¿Por qué será? No sé. Te veo hoy más motivado, te veo. Está motivado. ¿Cómo? Gracias. No, por nada, mi amor. Bueno. Me encanta porque ella tiene carácter, ¿eh? Ella tiene un carácter tremendo. ¿De qué signo sos? Que es lo que menos importa, pero viste esa pregunta que querés salir con algo, ¿de qué signo sos? Los signos no van. No. Chame, Saigüe, con lo que esperó estar ahí, Dios mío, viste que Santa Rita trepó hasta que llegó y justo te caíste en el día que no pudiste meter un bocadillo. Bueno. Milet, vamos a la danza. Me gustó lo que hicieron, porque me desplazaron bien, estuvo bien. Tu compañero, muy duro, viste, nosotros lo conocemos, es más amigable, trabajaba con nosotros acá, hoy estaba raro. Así que trabajen, que él se relaje un poco. Bienvenido el coach nuevo, no lo conocía. Hola, muchas gracias. Saludos, Mati, gracias por todo, Mati, gracias. Bien, así que voy a poner una buena nota de las que estoy poniendo en esta ronda. ¡Bienvenida a la Argentina, Milet! ¡Vamos, que se quiere quedar 4! ¡Señores, 16 puntos! ¡Excelente puntaje! Para Milet Figueroa y para el amigo Martín Salgüe. Bueno, más allá de todo, la verdad que es un placer tenerte acá. Es una energía hermosa, ¿verdad? Hermosa. No te vayas yendo. Te quiero decir que tenés una energía divina. Me encanta profesionalmente como sos. Cómo das todo acá en la pista. Lo que se vio es increíble. Más allá de lo que te haya dicho el jurado.
Me encanta la mirada que tenés, la sonrisa que tenés. Bueno, es una mujer hermosa. Nada más. Lo voy a dejar ahí, voy a hacer un cierre. No le molesta que le diga eso a su hija, ¿no? Absolutamente, porque a una mujer le encanta que la halaguen. Y si es de un caballero, tan muchísimas, bonito. Muchísimas gracias. ¿Usted tiene más hijos, señora? Son tres los mis hijos. ¿Por qué, Martín? El mayor es hombre. No, para ser cuántos yernos. María Marta. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, digo, ¿cuántos hijos tiene? Tres hijos. Tres hijos. Un hombre y dos mujeres, ella es la Chanaquita. ¿Ella es la charatita? Chanaquita, o sea, chanaquita. El pueblo le dice el conchito de la familia. Es el conchito, la chanaquita, la última, me están volviendo loco. La última, la más pequeña. Sí, perfecto. Así es. O sea, es la más mimada de mamá, entonces. Así es. Por eso la tengo acá, mi mamá es mamá gallina. Y no es porque realmente esté en todas partes, a veces la gente comenta, ¿no? Ya, sácala a tu mamá, todo el rato está apareciendo. Mi mamá es mi mamá y tengo la fortuna, gracias a Dios, de tenerla conmigo. Muy bien. Wow, pero ¿quién anda ahí? Gracias, gracias. ¿Quién ha dicho podóloga? Sacarla de ahí. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho? No sé, veo que la gente a veces se molesta que está mi mamá cada rato, pero bueno, me apoya, me da luz, me da energía y me da seguridad. Ella es una artista además y es la que me ha empujado a luchar por mis sueños siempre. Perdón, ¿usted es artista, señora? Bueno, Marta es usted, ¿no? Soy Marta. ¿Artista? Bueno, he cantado, he sido Miss Playa, he sido modelo. ¿Ha sido Miss Playa? Y por sangre, y de sangre nos viene lo artístico porque toda la familia es artista. ¿Pueden cantar una canción a dúo, las dos? No, a las dos a dúo. Cante primero que la escuchen a ella. A ver, cante un poquito, por favor, suegra. ¡Suegra! Señora. Si nos dejan, canta, si nos dejan. Si nos dejan, a ver. Mira, canta la mamá de Mileto, es increíble. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos tú y yo, seremos felices toda la vida. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Yeah. Si nos dejan, quedó con las nubes. Marcelo. Tremendo. Tremendo. Bravo, Marcelo, perdón. ¿Qué noche te tenés? Felicito por estar dándole lugar a la Silver Generation, la gente mayor. Estoy yo, no estoy Silver, soy una morocha. ¿Y sabe quién está de la Silver Generation? La abuela que quiere bailar de 83 años de Cande Ruggeri. Ah, está ahí la abuela Alicia. De Cande Ruggeri. Sí, claro, que la había visto ahí, es verdad, y quiere bailar. Sí, pero baila muy bien además también. Quería estar con nosotros, nos extrañaba. Mi amor, te quiero. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy lindo tenerte acá, tenés una linda energía. Además de ser una bella mujer, tenés muy linda energía. Muchísimas gracias, Marcelo, por el espacio, por la oportunidad, por traernos. Realmente estoy muy feliz y voy a darlo todo. Voy a apostar por este programa y voy a apostar por darlo apostar por el país, bien, apostar por bien. Nosotros, por nosotros, digo, por todos nosotros los que estamos acá haciendo el programa. Muy feliz, muy agradecida y sobre todo muy orgullosa de ser peruana. Vamos. Por supuesto, aplausos a Milet. Vamos, Milet. ¡Viva Perú! ¡Vamos, Perú! Señores, fuerte el aplauso para Milet Figueroa, para el señor Martín Salvo, que han debutado. Bueno, siga usted, Jope, yo voy. No, ya está. Señoras y señores, si estás buscando la mejor financiación para tu negocio, pedí ya tu préstamo para todo tipo de emprendimiento en Surfinanza, ni lo dudes. Hasta 10 millones de pesos en cuotas fijas con mínimos requisitos, es muy bueno. Para más información ingresá en surfinanza.com.ar. Lo de Surfinanzas es tremendo. Te dan lo que quieras. Surfinanzas, tu futuro cerca. Señores, va a bailar mi primo el Tirri, pero hoy he sufrido presiones telefónicas, la verdad que muy fuertes. Hoy, primero me han dejado mensajes agraviantes, casi agraviantes, pero así en el tono imperativo. ¿Por qué, Marcelo? La madre y el
el padre de la chica que va a bailar ahora. O sea, diciendo, hoy te pido por favor, nosotros vinimos el otro día, vinimos con la abuela, vinimos con todo, todo y no bailó. Yo te pido por favor, no me hagas ir otra vez al pedo. O sea, si viene al pedo no voy directamente. Entonces, hoy la nena va a bailar ahora, en este momento, porque usted me lo pidió. Ya. Sí, uno de los tipos más tranquilos y más buenos y que prepara más ricos asados en Argentina, el señor Diego Latorre, hoy me ha... ¿Te amenazó? No quise hacer una denuncia por amenazas acá en la comisaría de esta zona, porque dije, no me corresponde. Pero la verdad, hoy estuviste duro conmigo. Estuve duro. En el mensaje que me dejaste en Instagram y en el que me dejaste personalmente a mí. Ah, en Instagram. El personal lo tengo guardado, lo guardé. Marcelo, si no baila hoy, no vengo más. Te lo digo. Eso no es una amenaza, es una felicidad. Perdón, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Qué miedo? Qué miedo. No va. Pero, Gianni, perdón. Bueno, pero me dijo hoy, no me puedes hacer. Igual yo no te llamé, no te escribí nada, no mientas. No, vos no. No, no, yo acá banco. Acá. Que venga. Muy bien, perfecto. ¿Cómo bueno, lo amenazaste? Perfecto. Bueno, va a bailar la nena ahora. ¿Eh? ¿Cómo está la nena? ¿Baila bien? ¿Sigue con el mismo novio que está atrás? Sigue con el mismo novio. No, porque lo veo que es el mismo, pero digo, por ahí viene ya como ex novio, no. Sigue con el novio. No. Perfecto, ¿qué sé? Yo no sé cómo se van dando las relaciones. Claro. Perfecto. Bueno, Marcelo. Y la abuela no vino. No vino, se calentó la abuela. La abuela está enojada. Se Todas calentó. Las abuelas se me enojan a mí. Sí. Sí. ¿Por qué será? Algo será. Vos no. No, perfecto. Ella vino a visitar. Bueno, señores, vamos a presentarla a ella. A mí me encanta más allá de ser la hija de dos queridísimos amigos, como son Diego y Yanina. Me encanta porque además la veo cada vez más mujer. Me encanta, más allá que sea tu novia, pero digo, la veo cada vez más mujer y me encanta. Entrena ahí al lado mío en el gimnasio. Como yo la veo a Juanita, que Juanita es un camello de 2 metros, ¿entendés? Cuando vi con las amigas, en un momento decís, wow, ¿quiénes son estas chicas? Y es Juanita con sus amigas, ¿entendés? Pero bueno, señores, es influencer. Tiene un canal de YouTube que comparte con su novio, Felipe, claro, y muestra sus viajes. Muy bien, y sus proyectos. Le faltan pocas materias para recibirse de abogada. ¡Wow! Y además carácter. Y salió mamá. Termo en 2 segundos. Marcelo la tiene que defender de las cartas de documento que llegan acá. ¡No! Claro. Totalmente. ¿Llegan cartas de documento? Muy seguido. ¿Muy seguido a tu casa? Sí. ¿Quién te puede mandar una carta de documento a vos? ¿Todos? ¿Qué, se ofenden por lo que decís vos? LAM. ¿El LAM? Perfecto, bueno, Ángel, vamos a ver. Ángel, vos también venís recibiendo algunas conmigo. Yo no las recibo. Bueno, señores, vamos a ver. Señores, va a bailar aquí con Rafa Muñiz. Y la coach, hoy es el cumpleaños justamente. ¿Georgina es nueva acá en el Cerdén? No, Georgina. Ah, no, Georgina, claro. Te pusiste sus anteojos, parecía claro. Claro, no. Perfecto. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Rafa Muñiz y a la señorita Lola y la Torre. ¡Hola, Lola! Bienvenido el brasileño, vamos. Cumpleaños. Es el cumpleaños, vamos. Después vamos con Milet para allá. Digo, después vamos con Milet para allá. Bueno, bienvenida, bienvenida. Me encanta que estés acá. Estoy muy contenta. La verdad, muy emocionada, muy, muy feliz. ¿Cuánto hacía que no hacías el bailando? Y en 2019 creo que fue. La última vez que lo hicimos con público, después ya vino la pandemia. Sí. Ahí estuve. Sí. Y ahora estoy re contenta, estoy muy feliz. Muy bien. ¿Y con el mismo novio haciendo un canal de YouTube ahora? Sí, justo mis amigas están ahí grabando. Ah, esto va para el canal de YouTube. Mañana vamos a salir en YouTube. Perfecto. Pues me tiene que pedir una autorización para. Oye, a mí no me gusta que emitan mi imagen sin autorización Marcelo, en ningún canal. Por favor. Porque soy exclusivo del Grupo América. No, en serio. Mirá vos, no sabía eso. No bueno, sabíamos. Solo Perú puede. Trabajamos acá, es verdad, trabajamos acá juntos. Bueno. Una noche en el bailando se va a llamar este. Perfecto. ¿Y cuánto hace que están de novio ya? Porque siempre el mismo ese, pero digo, se llaman bien. No, un añito. Un año. Es el que había visto la última vez que te vi, sí. Un añito. ¿Parece más? ¿Más? Es que estamos como saliendo de hace bastante, dando vueltas. Y finalmente concretamos, así que estamos muy felices. ¿Está aprobado este chico por papá y por mamá? Sí, igual lo apruebo yo al chico. Claro. O sea, perdón, pero iba a decir una cosa. Te chupo un huevo lo que diga mamá y lo que diga papá. Total, yo soy independiente, sola. Ellos... No, pero como tienen carácter, tu vieja es de carácter. Tu viejo, por más que se haga el modosito, el tranquilo, también tiene su carácter. Viste que papá hincha las bolas, que Lola no llega, que no baila hoy. A mí no me importó, yo estoy contenta igual. Ah, no era un tema tuyo. Es pesado. Es pesado. Es pesado, papá. Si llegás tarde a la noche,
noche también celoso, te... Celoso, celoso. ¿Celoso todo. De tu novio es celoso? Y un poquito, no estás nunca en casa, yo duermo mucho en lo de mi novio, estamos mucho juntos, entonces, ¿viste? ¿A usted le molesta que duerma en lo del novio? Ay, dale, Diego. ¿Cómo? No la veo nunca. Bueno. Y de vez en cuando podría parar en pero casa. ¿Pero qué edad tenés vos, perdón? 22. 22 está, años, boludo, déjala vivir, déjala que dale, dale alas. Ya está, bueno. No la veo nunca, y anda a buscarla a la casa. Y la voy a ir a buscar, un día te voy a ir a buscar. Vive en otro, me imagino que no vive con ustedes. ¿Vive? ¿Quién? ¿Vive con ustedes? ¿Vive con nosotros? No, una vez a la semana, si viene. Bueno. Si viene. Y yo te digo que te hace un favor, porque es verdad, es bastante que va una vez por semana. ¿Para qué va a estar ahí? No, tiene que venir a casa. Ya hace un momento que conmigo. Los pibes no quieren comer más el asado tuyo, ya les parece un embole todo, sabelo eso. No, tiene que venir a casa. Por lo menos 3-4 noches a la semana tiene que dormir en casa. Perdón, ¿para Sani también es así? Que se divierta, que la pase bien. Claro. Es un pesado. No sabe qué hacer. O sea, ahora lo único grave es que como ninguno de los dos viene nunca, me lo estoy fumando yo, ¿me entiendes? Claro, ¿se están quedando solos? Estamos solos. Ahora, solo es como una pandemia que te quedaste ahí con el Dorima y decís, wow, ¿cómo seguimos yo acá? Yo no sé qué hacer cuando lo veo, me escondo. Me pone el perro en el medio de la cama. Ah, el perro va en medio de la cama. 30 años. Claro, es verdad. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo viene este segundo baile en la noche, porque después tiene que entrar mi primo también, por favor, porque ha venido, me han dicho con por un favor, montón de gente. Por favor, que baile el Tirri. Por bueno, favor, eso por que favor. Hace Tirri. Yo sé que a Ángel no le gusta y yo otra vez lo mismo que yo, pero para mí el Tirri, más me dijo anoche en casa, estuvimos comiendo anoche juntos, me dice, mira, voy con un montón de novedades. Bueno, señores, pero antes se viene Lola Latorre y Rafa Muñiz presentado por Style Store. Siga full el streaming de Style Store. Después le voy a llamar a Zaira, por favor. Para que baje, quiero ver lo que tiene puesto. Vení, Zaira, por favor. Hacemos este chivo juntos. Vení. Sigue a full el streaming de Style Store. Están presentando productos exclusivos. Mandala a Cris para acá, por favor, a Zaira. Aprovechá el stylestore.com.ar o en sus locales, en los mejores shopping del país, la preventa y lanzamientos de productos Samsung exclusivos. Hoy tenemos este smartphone Samsung Galaxy Z Flip 5. Con pantalla plegable. Ahí está, mira. Lo puedes pagar en 3 cuotas sin interés con Visa o Master. Además, tenés un 20% de descuento. Y si sos cliente Santander, un 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés. Por favor, pase Diosa increíble. Una de las mujeres más lindas. Apurate que vuela. Conectate a stylestore.com. ¿Trajo regalos? Ya ella es un regalo que esté acá. Es una diosa increíble. No, todo esto es para el jurado. Ahora se los voy a repartir. Chicos, por lo dije, el jurado se merecía un par de regalos. ¿Y esto es todo? ¿Qué es esto? Esto es todo. Esta es la nueva colección Spirit, que es todo plata 925 de Carmín. Y los relojes Swatch, que son increíbles. Y yo me puse todo junto, porque yo soy muy así, de que Gaby me dijo, dorado, plateado, dame dorado y plateado. Pero va el dorado y el plateado, yo estoy diciendo. A mí me parece que es canchero. Hoy se usa el dorado en un brazo y el plateado en otro. ¿Qué opinan acá las chicas? ¿Sí? Va todo junto, ¿no? Ah, no sé, por eso pregunto. Sí, sí. Es más, te voy a dejar uno después para que le regales a tu chica. ¿A Milet? ¿A qué chica? ¿A Milet? ¿A Milet? ¿Me gusta? ¿A Milet? Sí, para... Mañana igual, hagamos de cuenta, si viene Coqui, mañana... No, te dejo dos, por las dudas. Uno para Coqui, uno para Mandame Milet. El plateado hoy, mañana me das el dorado. Dos distintos, claro. Totalmente, está bien, por favor. Está esa. Bueno, les voy a dar, ahora les acerco esos regalitos. Creo que lo querés ahora, Caro. Perfecto, vas a ir a para... Me mata Janina si tardo mucho con esto. Ya baila la nena, porque si no... No, lo vas a dar por aquel lado, mientras vuelves a entregar al jurado. Ahí baila. Está. Muy bien. ¿Me ayudás? Y Zaira sigue sola, es otra de las mujeres argentinas que sigue sola, no está en pareja. Igual que vos, Marce, sola. Perfecto. ¿Y no has visto a nadie así como me pasó a mí? No. ¿Sabés que yo no soy como de amor a primera vista? ¿Eh? Que no soy tan de amor a primera vista como te pasó a vos. Yo no sé si es una cagada o no, pero viste, a mí me pega así a primera vista o no me pega. Si no macheo de entrada, chao. No fue. ¿Es un like, un ida y vuelta? Porque vi ahí el like tuyo y el de ella, no llegué a detectar si estaba. No sé, yo no estoy mirando los likes de quién me likeó una foto. Bueno, hoy es así, las nuevas relaciones surgen así. A través de los likes. Tenés que esperar como el like de ella. O sea, ahora el segundo paso sería... ¿Sabés que me voy a fijar ahora si me han likeado fotos? Yo le likeé un montón de fotos a ella. ¿Sos medio likeador serial así, no? Likeo fotos, sí, pero de varones, de chicas. Sí, está bien, yo también, pero hay que tener cuidado. ¿Qué dicen ahí? Perdón, ¿qué pasa? ¿Cómo? Pregunta, Zaira, ¿de quién recibe muchos likes? ¿De quién recibe muchos likes Zaira Nara, por favor? ¿De quién recibe? ¿De quién? No sé, a ver si contesta. No, ni en pedo, qué sé yo, no sé. No decime un flaco que te likeé mucho, que vos digas, a ver, ya que mandaste al frente a mí, te voy a buscar yo. Te voy a decir algo, para que te des cuenta, vos tenés que seguir a esa persona. Ah. ¿Entendés? Y si vos seguís a mucha gente que me likea... Lo sigue, Zaira lo sigue.
Claro, yo porque como te sigo vos, en los me gusta de ella veo primero Marcelo porque sos como el más importante que la likea, ¿entendés? Ah. Es como que el algoritmo te va poniendo como el nombre del más importante. ¿Y vos ves alguno importante que te likee, conocido? Sí, sí. Gracias, sí. Mirala, 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 mirala. La cara, bueno. Mirala la cara. No tuve ni un like importante. Ah. Te juro. Bueno, señores. Me voy a fijar igual. Ahora me fijo cualquier cosa. Dale, te por digo. Por favor, gracias. Bueno, gracias. La embajadora de Style Store. Señores, se miren Lola La Torre, Rafa Muñiz, presentado por Betson. ¿Sabías cuál es el casino online más grande del mundo? Sigue Betson. Me encanta Betson, porque tiene la mayor variedad de slots, juegos de casino online, ruleta y blackjack en vivo. Además, no te pierdas el jackpot exclusivo, porque si jugás a los slots seleccionados, puedes llevarte el gran pozo de 76 millones de pesos que aumenta cada día. Ingresa ahora en Betson.bet.ar y viví una experiencia única. Betson, tu sitio de apuestas online. Se viene Betson, presenta a Rafa Muñiz el día de su cumpleaños. Lola La Torre, música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Lola. Bueno. Oh, when I'm watching my TV, she can tell me who to be, babe. Got my own identity. Did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh, baby, it might seem bueno. Like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh, baby. Impresionante. Muy bien. Esta es una chica independiente más allá de los colores rojos. Muy encanta, muy bien. Me encanta. Tremendo. Bien, vamos, Lola, a ver el puntaje. La rompió. Presentado por Sommier Center. Sommier Center. Tenés todo lo que necesitas para tu descanso. Sorprendente con esta promo exclusiva. Aprovechá 50% off, más de 20% de reintegro con todas las tarjetas Visa y Mastercard. Y hasta 18 cuotas sin interés en las mejores marcas de colchones. Sommier y divanes. ¡Qué buenas promos! Sí, claro. Métete sí ya en SommierCenter.com, sí, o visitalos en cualquiera de sus sucursales. Descansá en Sommier Center. Un lugar, las mejores marcas. Sommier Center. Sommier Center presenta. Vamos a ver el puntaje. Atención. ¿Cómo la vio el señor Ángel de Brito, el exitoso conductor de LAM? Muchas gracias, muchas muy gracias. Muy bueno el programa, le digo. Muchas gracias, Marce. Contento que haya bailado Lola porque Yanina me tenía podrido. Ah, ves a vos. Podrido. Y Diego a mí. Sí, no, sí. No, Yanina pues estaba muy nerviosa, nerviosa, quería que yo baile. Nerviosa. ¿Sí? Y yo acá soy mamá, ¿no? Pero vos que la tenés atada en el... No, me pones a cualquiera que me mate, me dejo. Traelos a todos, me dejo. Diego igual no está preocupado por Lola, sino por Yanina, por los problemas con el alcohol que está teniendo. No, ¿en serio? Perdón, ¿Yanina está con problemas alcohólicos? Lo escuché en la radio, que a la noche chupa. ¿Por qué? Eso? No. Sube tambaleando. Venite un día a casa, estamos los dos. Sí, no, pero ¿qué? Sube tambaleando. Sube tambaleando al cuarto. ¿Usted no toma alcohol? Sí. Poco. No, yo lo vi, en el asado que hizo tomó vino usted. Medido. ¿Y usted está tomando mucho? Bastante. ¿Por qué? ¿Alguna causa? Pero por ahí ahora que vinimos, ahora ya llego más tarde y tomo menos. ¿Pero por qué? Por ahí es una terapia. ¿Pero esto? ¿Por qué está tomando? ¿Alguna causa? ¿Usted ve alguna causa? Cuando llego cansada como que me relajo. Porque hay una canción que dice... ¿Qué estás tapando, Jani? Porque por ahí. Porque vos se nota que no me... Yo me dedico al alcohol, ¿entendés? Cuando alguien te deja, por ejemplo. Acá el señor sigue estando. Fue post-cuarentena. Post-cuarentena está chupando más. Tremendo. ¿A qué le entra? Tinto, igual que vos. Bueno, mi compañero. Perdón, bueno.
Bueno, señores. Bueno, chicos, bienvenidos. Los dos tienen experiencia en la pista, me encantan individualmente y juntos también. Que eso a veces no pasa. Lola, estás más mujer. Eras una nena cuando viniste. Ahora sos una mujer y me encanta. Tienen mucha experiencia los dos en el concurso, tienen presencia. Tomaron el riesgo del vestuario, que podría haber sido una tragedia que no puedan sacarse la ropa, que siempre falla en vivo. Estuvo muy prolijo, estuvo muy dinámico. Me gustó mucho la coreo, porque le pusiste algo complicado, no era nada sencillito. Así que, chicos, felicitaciones, bienvenidos. ¡Siete! ¡Señores, buen puntaje! ¡Se viene! La devolución de la señora Pampita, presentada por Illosei, que es la marca para tu pelo. Con Illosei, la vida, color y estilo a tu pelo. Descubrí su amplia gama de productos, coloración, tratamientos anticaída, antifrizz, nutrición y alisados perfectos. Todo lo que tu pelo necesita, Illosei, sos vos siendo vos. Illosei es tu mejor versión en cada ocasión. Illosei, poné de moda tu pelo. Presenta el puntaje de la señora Pampita. Hola, Lola, bienvenida. Bueno, otra Lola, Lola que yo recordaba. Yo también siento lo mismo. Sí, vino con otra pisada escénica. No sé si ya la confianza de haber estado acá, pero se nota la diferencia. No parece una primera gala. Eso está muy bueno, porque vino con una pisada muy fuerte, una evolución del anterior concurso a este. Eso se notó desde el comienzo, ya con la salida, la previa, toda. Gracias. Así que dejamos al adolescente y ahí vino una mujer. ¡Qué bueno! Sí, me gustó el cambio de la personalidad. Bueno, Rafa, excelente compañero, siempre, es un divino total. Y Georgie apostó todo, porque ponerle tanto brazo a esta pobre chica, el estrés que debe haber sido aprenderse todo eso, pero no se equivocaron en nada, fueron en espejo de principio a fin y el truco final, un fuego, me encantó. Súper buen puntaje. Muy bueno, señores, ahí está el voto secreto. Pampita presenta el voto con la señora Moria Casán. Hola, chicos, bienvenidos a la pista. Quiero saludar a la gente de la cabina del streaming. Sí. Se está hablando Moria. ¿Cómo? Son unos genios. ¿Qué pasó? No, que los está saludando Moria, Cris. ¡Ay! Pero ¡al fin, Moria! Claro, nos estaban pidiendo como locos mis saludos, mis amores. Moria. Yo estoy de la nueva... Nos ignoró el primer día, no, Moria. No, ¿cómo los voy a ignorar? Lo que pasa es que, mi amor... Yo me senté acá y me dijeron, te avisamos que Moria no nos quiere. No nos das bola. Somos los ignorados por Moria, es pero el nombre del streaming. Por favor, ¿cómo voy a ignorar semejante pecera? Que son como un tribunal. Gracias, Moria, pero por favor, placer saludarlos. Te queremos, Mo. Gracias. Me enteré también que hay un nuevo canal del Bailando que le pusieron decorado y yo soy la madrina. Ah, sí, no sabía. Es verdad. ¿No? ¿Cómo? No somos nosotros, ¿no? Nosotros no somos, pero no somos nosotros, pero lo vi en las redes. ¿En serio? Claro. Sí, se llama El Decorado y la madrina Moria Casán. ¿Se cuelgan del destino? Yo creía que era de acá. Era, bueno, increíble. No sé. Bueno. Estoy en tantas partes, estoy en calzones, todo decorado, está todo bien. Bueno, gente, ¿cómo va Rafa? ¿Cómo va Lolita? Bueno, Lola, te has convertido en una bailarina. En una bailarina impresionante, porque hay es una coreo muy innovadora, difícil, con enlaces, muy dinámica, con cambio de secuencia constante. O sea, compleja para bailarines ya avezados. O sea que le haces súper honor a tu compañero Rafa, que no, estás casi a la par. Yo creo que has logrado estar a la par de Rafa, lo cual no es fácil. Me parece que le transmitís a tu carita, que es preciosa, lo que estás sintiendo, lo cual también es muy importante la coreo facial, porque el cuerpo no se termina acá. Hay que transmitirle a la cara lo que uno siente. Bailaste con la cara, bailaste con los brazos. Gracias. Me encantó, una coreo dinámica, bien jugada, relajada. Innovaron al sacar la ropa los primeros. Yo, te quedaste enganchado con una y la pateaste divino antes de correr. Mirá qué canchero, porque eso podía haberte embromado todo el resto. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Gracias. Auguro buenas performances para esta pareja. Señores, vamos a ver el puntaje para ustedes. En este Bailando 2023, que se viene con todos, un 8. 13 puntos. Se viene el puntaje final del señor Marcelo Polino, presentado por Sidra La Farruca. Se viene la fiesta, ya me encanta. Cuando viene la Sidra, presenta a la próxima pareja. No, Sidra La Farruca presenta el puntaje del señor Marcelo Polino. Una pareja que va a querer hacer historia, ya está haciendo historia. Detrás de cada coreo y de todo el esfuerzo hay una gran historia, como Sidra La Farruca. Una gran Sidra que hace que las historias se vuelvan grandes. Me encanta la Sidra, quiero decirles. A mi mamá no tomaba champán, mi vieja, y le encantaba la Sidra. Y de ahí, la Sidra. A
La sidra es un clásico. Y la sidra tirada y la farruca me encanta. Se asocia para las fiestas, pero es tan rica. Yo la tomo todo el año, es como el helado. ¿Viste que el helado te dicen, lo tomás en verano? No, yo la sidra todo el año. Vamos con la farruca. Votación del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. ¿En qué momento pasó la vida? El cumpleaños de 15. Bailamos. Bueno, bienvenido. Lindo el equipo. Me gustó mucho lo que hicieron. Rafa, tené cuidado. No te pases de energía. Acompañala porque vos tendés a esa cosa de pirinesca. Sí, acompañala porque están bárbaros. Así que, pero esto va a fluir a través de las galas. ¿Eh? Estoy poniendo puntaje bajo. Voy a poner casi el máximo de lo que estoy poniendo a ustedes. Así que... Señores, bueno, 15, no sé, 4, 19 puntos, excelente puntaje. Hasta acá los más comprometidos son con 2 Fernanda Sosa, con 5 Tomás Holder y 5 también Lali González hasta acá. Y 7 Romina Urig, son serían difíciles. Los más comprometidos hasta acá. Bueno, felicitaciones, tremendo puntaje, han metido un puntaje espectacular. Felicitaciones. Estamos muy contentos. Vamos a seguir, vamos a mejorar y vamos a seguir rompiéndola. Gracias por todo. No, y es impresionante el cambio tuyo. Más allá de lo que detectan los que saben, como Pampita, como Moria, y Marce y Ángel, de tu pisada escénica, que yo no llego a descubrir eso. Lo que sí veo es una mujer mucho más madura de lo que venía acá. Acá yo te vi como una niña todavía. Obvio, también me daba más vergüenza. Era la primera vez, era más chiquita, recién salía del colegio. Así que, bueno, estamos tratando de mejorar y siempre seguir para adelante. Bueno, pues se te ve muy bien, se te ve muy bien. ¿Eh? Siempre nos cruzamos ahí en el gimnasio en algún momento. Le estás metiendo, ¿eh? Le estoy metiendo. Para las pibitas. Exactamente, exacto. Bien, chido. Ah, bueno, gracias. Bueno, señores, fuerte el aplauso. Feliz cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños. Bueno, gracias por venir. Gracias, Yanni, querida, y gracias, Dieguito, a toda la familia. ¿Eh? Vamos todavía, vamos. Muy bien. Un día tiene que bailar, Yanni, acá. ¿Eh? No, yo estoy oxidada. ¿Cómo? Ahorremos los disgustos de Polino. No. Perfecto, muy bien. Y después me gustaría... Que baile con Tinto. Con el Tinto. Y me gustaría que Yanni un día me diga qué mujer cree que puede ir para mí, que me conoce a mí, ya lo gusta. Me gustó la peruana. ¿Le gusta la peruana? Más que Coqui. Traela al asado el sábado. Al asado el sábado la llevo. Perfecto. ¿Más que Coqui? Sí, ya fue Coqui. No, Coqui, mañana viene Coqui. Perdón, más que la podóloga. No, ya fue en tu vida. Ah, perdón, más que la podóloga. Y la podóloga con la chupada de pie. Que te chupen los pies, que te chupen otra cosa. Otra cosa, perfecto. Bueno, entonces, perdón. No, la peruana la rompe, es una bomba, bailó, desfiló, pelo, cara, culo, la mesa. No, quiero, traela. Vamos, perfecto. El sábado voy con dos. Perfecto. Bueno. Señoras y señores, se mire, el tercer participante de esta noche. Se viene, viene mi primo. ¿Está? Sí, sí. ¿No? ¿Sí? ¿Está confirmado? ¿Vino? ¿Vino o no vino? ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Pero qué es este concurso de disfraces que no entiendo? Es la gente que lo acompaña. Hay novedades. ¿Qué es eso? Es un samurái. Pero no entiendo, no entiendo qué es esto. ¿Qué es esto? No entiendo. Va a venir, ¿qué es esto, Ángel? ¿Usted sabe que son estos señores que están acá? No, nada, me sorprende. Ya hay cosas peores que trae por acá. Uy, van entrando. Mira, siguen entrando, ¿eh? Pero perdón, los señores. No sé qué están haciendo acá, pero digo. No, déjame ver. ¿Usted quién es, señor? ¿Qué hacen acá? Somos el grupo de Recreación Histórico Samurái. ¿Recreación Histórico Samurái? ¿Qué significa eso? ¿Que van disfrazados en los corsos o qué? No, primero no es un disfraz. No, es un disfraz, perdón. No es un disfraz. Usted hace. Es un atuendo. ¿Un atuendo que se usa dónde? Generalmente, por ejemplo, nosotros hemos concurrido con el embajador, hicimos la inauguración del Museo de Arte Oriental en el Galería Espacial. ¿El embajador de qué país? Japón. De Japón, perfecto. Los samuráis son japoneses. El Museo de Arte Oriental en Japón. Estuvimos en el Senado de la Nación con el embajador Noritero Fukushima, otro embajador de Japón que estuvo años atrás aquí. Y bueno, hacemos una representación de lo que es la cultura japonesa total. Perfecto. ¿Y usted también? Sí, también, yo soy el que hace las armaduras y lo que tengo puesto ahora es una reproducción de una armadura de Tengu. ¿De qué? Tengu. ¿Qué es Tengu? El Tengu es mitológicamente un cuervo que termina convirtiéndose en una persona que es la que le enseña Kendo o Yaido a los samuráis. Okay. ¿Y usted anda así por la calle también con esos dientes que me impacta? Es como que me va a morfar. ¿Usted, no, usted también es samurái? Samurái. ¿Sí? Sí. ¿Y usted también es japonés, no? Yo no le veo ojito de japonés. No. No, es que no son japoneses, Marcelo.
Son samuráis. Ya va a ver que no soy japonés. Son samuráis, no japoneses. Soy normal. Normal, soy perfecto, normal. Bueno, muy bien. Y es de los que hace lucha con un samurái. Usted sabe la cultura samurái. Estoy estudiando. ¿Y qué tiene que ver todo esto con mi primo? ¿Él hace samurái también? Está con nosotros. Está con ustedes. Hace sushi, tu primo. Bueno, señores. Dios mío, Marcelo, está chequeado esto. Pero no entiendo. Miedo. ¿Y ustedes dos con las espadas? ¿Qué es esto? No entiendo mi primo con todo esto relacionado. No sé qué es esto. ¿Quiénes son, Marcelo? Parece el corso de corriente. No sé qué es esto. No, ni siquiera. Pero son las novedades. Pero, ¿qué es esto? No entiendo, ¿qué es esto? Cuidado. No. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros venimos, somos discípulos del maestro Jin. ¿De quién? El maestro Jin. ¿Quién es? ¿Cómo el team de Tirri. Uno se usa Yogi y otro Jin. Maestro Jin, ¿quién es? El del Jin es... Jin como Tony. Yo te dijera, yo soy de la contra, el maestro Juan. No, el maestro Jin es un entrenador profesional con lo que está trabajando el Tirri, con todo lo que es la parte samurái. Acá en Argentina el maestro Jin es un grosso. Es un grosso acá en Argentina y afuera también. Mira. Perfecto, no lo escuché nunca en mi vida. ¿El maestro Vodka? ¿Y usted también es de la cultura del maestro Jin? Yo soy discípula del maestro Jin. Opa. Son todos discípulos de él. ¿El maestro Jin no se ríe? No, vi. No. Habitualmente, no digo, por ahí no se ríen, los samuráis no se ríen, no por eso me estoy diciendo, no joda algo que no joda. No. ¿Habitualmente van serios por la vida así todo el tiempo? Siempre concentrados. Siempre concentrado, siempre alerta, siempre vigila. ¿Alerta de qué? ¿Qué les va a pasar? ¿Alerta de qué? Relájense. No, somos discípulos, protegemos al maestro. Ah, ¿el maestro está acá? Círculo cerrado. Ah, el maestro, usted es el maestro Jin. Perfecto. Qué raro todo esto, parece titanes, ¿no? En el ring, te digo la verdad. Qué raro, es una rareza total. Aparte. Es como que son personajes samuráis. No ¿conocía la cultura? Sí. Ángel, el coreano sur. ¿Conoce la cultura del maestro Jin? Las caras son raras. Sí, que no se entiende que es todo esto. Bueno. Son japoneses. No vino Mimi. En Bolívar, ¿no había samurái? Vamos Mimi, a ver. ¿Dónde está? No, Mimi está en República Dominicana, le quiero presentar. Bueno, vamos a presentarlo, es músico, cantante. Dale. Vive conmigo hace un año, es fundador del fabuloso Cadillac. Viene a tocar el Movistar Arena en los 35 años de la banda. Habla varios idiomas y dialectos, es verdad. ¿En serio? No puedo creerlo. ¿Cuándo? Sí. No puedo creerlo. El sábado fuimos a comer una parrilla y me dice, me voy a hacer un curso de samurái. Me entré a cagar de risa, todavía me sigo riendo. Y volví a la noche cansado y me dice, boludo, te dije que fui a hacer curso. Pensé que era joda. Yo todo lo tomo en joda lo de él porque no creo nada de lo que hace. Pero bueno, en el 2016 se fue a California a vivir y luego de 6 años viviendo en Estados Unidos. Regresó al país el año pasado, lo tengo viviendo en casa. Me separé de mi mujer y me vi. Vine a vivir con el Tirri, o se vino a vivir conmigo. Estuvimos en el Mundial de Qatar, lo pasamos bárbaro. Sí, Pudimos conocer su cultura. Ahí está el hermano de Mimi que ha venido. Se hizo especialista en el mundo árabe, ahora está especialista en la cultura samurái. No sé qué carajo. Fuerte el aplauso y va a bailar con Fiorella Jiménez, que es una excelente, excelente bailarina. La que ganó con Cachete Sierra. Llegó a la final, va con Cachete Sierra, tremendo. Y Mati Ramos, el coach. Mati, que es un grosso también. Coach de Nico Quiato, que la rompe Nico Quiato, y viniste ahora al Tirri. Es una caída así, está desbarrancando. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a Fiorella Jiménez y a Luciano, el Tirri. ¿Una carrera o no? ¿Qué van a hacer los todos? No sé. ¿Por qué se agacharon? ¿Qué pasa? ¿Está por salir? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Ya? Está concentrado. No, ¿qué hacen todos? Alguien importante entró, me parece. Es el maestro. Y los tres acá disfrazados. ¿Qué es todo esto? El sensei. Está el auto Tito allá, que es el auto del Tirri. Anda con ese auto. ¡El Tito tiene! ¡Qué lindo! El otro día me dice, el otro día estacionó en casa con ese auto. Pensé que era un auto de juguete, que lo había comprado en el mundo del juguete para el que empuja a Lolo, ¿viste? Sí, claro. Me dice, no, es el auto mío. ¿Y a qué velocidad anda ese auto? Es eléctrico. A 60 kilómetros por hora. Muy bien. Yo tengo un monopatín en casa. Sí, sí. ¿Y anda a esa velocidad? No, a 80 anda. O sea, yo en monopatín lo podría pasar al auto ese. Impresionante. Y me puse al lado con la camioneta mía y yo sentí que... No sé, ¿qué es, pero es el bueno, Tito, bueno, ¿qué es todo esto? No entiendo todo esto que apareció acá. Estos señores, acá la cultura samurái, el maestro Jin, el Tito allá, acá, los dominicanos en Argentina apoyamos al Tirri, Venezuela, Restobar. ¿Qué? ¿Ya hay chivos de Venezuela, Restobar? ¿Qué es? Pará. Ante todo, buenas noches. Es mucha información. Mucha. No sé por dónde arrancar. Primero quiero decir esto.
A mí me cambió mucho, mucho, mucho esta cultura. Desde que ¿qué cultura? Probé. Desde el sábado. Yo, pará, vos, es que arrancó no el sábado. Porque... cuatro días. Pero no puede cambiarle la vida. La cosa fue así, ella sabe. Fue... Gustavito de los Tulipanes, hay acá dos personas. Delta ploteos, que te plotearon en el auto. Porque son todos chivos. Perdón, perdón, pero voy a esperar una cosa. Pará, presenta al Tirri, porque vamos a hacer los chivos nuestros, porque acá están todos chivos. Yo me acuerdo que el Tirri fue el primero que metió una casa de mollejas con un cartel atrás entre el público. No me voy a olvidar más. Sí. Levantaron un cartel y decían mollejas la garlocha de Aedo. Una cosa increíble. Presenta el Tirri Travel Rock. Contrata ya tu viaje a Bariloche por Travel Rock. Tiene el mejor Bariloche que existe con hoteles de prima nivel. Un completo programa de excursiones y entradas exclusivas a todos los boliches de Bariloche. Además, recitales, fiestas, previas y espectáculos únicos. Viví la verdadera experiencia que están los chicos de Travel Rock. ¡Vamos, aguante Travel Rock! Todos los de Luján ahí que van con Travel Rock. Me encanta la tribuna, está espectacular la de Travel Rock. Viví la experiencia de Travel Rock. La compañía de viajes de egresados más grande del mundo. Me encanta Travel Rock, me encanta. Amo, amo a Travel Rock. Señores, bueno, el Tirri, acá estamos. Bueno, lo que te quería comentar, que yo el sábado pasado, no, el viernes me hice acupuntura. Y eso me ayudó, el día que me fui a hacer acupuntura, me encontré con alguien que me dijo, a vos te haría muy bien incursionar en el mundo samurái. Y yo digo, ¿sabes que yo viví hace muchos años en Japón, en Yokohama? Y me dijo, toma, te doy una tarjeta, llámame. Y bueno, cuando lo llamo... Le digo, ¿puedo ir al curso? Me dice, sí, vení, que te va a encantar. Fui y me cambió muchísimo la manera. Vos viste que vivimos juntos y vos me ves hasta diferente. O sea, yo te veo igual que siempre, no te veo para nada diferente. Ah, no, pero como camino, como hablo, ¿no te das cuenta que yo antes estaba más encorvado y ahora estoy como más recto? Yo... No te veo. Ellos, el maestro Sin, los Henshei, y todo lo que nosotros hablamos en nuestros dialectos. ¿Quién es el maestro Jin? Que lo presenta como un grosso, como si fuera, no sé. El maestro Jin es el uno. ¿Es el pelado que está ahí? ¿Cuál es? Sí, es Navarrete. Igual, ese que está ahí, a ellos no le gusta que le digan pelado. Bueno, sí, es no, pelado, quiere que le diga. El de larga cabellera que le diga al maestro Jin. Se dice Hai Sei. ¿Y qué es? Bueno, el Heisei que está ahí al costado. Él es el que... Hoy vino sin su Aikido. Pero él es el que me mostró a mí todos los movimientos y todo lo que es... Todo lo que es entrar en esta cultura, Marcelo. Que no es solamente entrar, sino es tomar un bol de sopa. Es leer. Pero es que para tomar un bol de sopa tenés que entrar con todo disfrazado acá. Y el maestro Jin. Es una locura. Un bol de sopa lo tomo yo. No necesito ir a un curso de samurái para tomar una sopa. No, pero hay sopas y sopas. Es sopa con lectura, cosa que a mí me encanta. Sopa de letras. Hace un tiempo que me estoy dedicando a la lectura, al análisis sintáctico. Nunca te vi leer un libro en casa. O sea, nunca te vi en un año, nunca casarte con Broly en casa, jamás. Jamás. ¿Te acordás que leímos Saramago? Saramago, pero hace poco. No, estábamos los dos solos en Punta del Este un día. Le digo, vamos a interpretar. Como no lee, le digo, lee, ¿qué podemos leer? Le digo, vamos a leer Saramago y tratá de interpretar lo que estás leyendo. Hicimos eso. No lo entendió. Hicimos Saramago, hicimos Nietzsche. No, Nietzsche no tocaste un libro de Nietzsche, de filosofía de Nietzsche no. No, pero Saramago, y fue muy importante cuando me dijiste, a ver, interpretalo. Entonces, desde ahí empecé a darme cuenta que es muy bueno la interpretación. Yo me doy cuenta que tengo que leer más. Me doy cuenta que tengo que leer más. ¿De qué tiene que ver los samuráis? Esto con la lectura, no entiendo. No, claro. Es que yo tuve, gracias a la bailarina mía, Está mezclando, ¿no? Gracias al coach, yo tuve un tirón muy grande y por la acupuntura está ligada, ¿no? Es que la acupuntura está ligada a lo que es samurái. Está desvariando. Todo lo que es acupuntura, lo que es movimiento halsin, que es todo lo que va por atrás de las... ¿Ves? Mirá. ¿Ves? Eso se llama... Sí, cuando te va a tocar el traste así, un movimiento calcín. No, Marcelo. Movimiento halsin. Yo te hago así. ¿Ves? Es una energía. Como que me vas a tocar la cola ahí. O sea, no podía, no me movía y gracias a... Con el halsin te moviste. Es como que es otra cosa. Y la postura. Porque ahí cambias todo. Con la postura. Claro. Con todo lo que es... Serios, Marcelo. Míralo. Impresionante lo que aprendió en un solo día. Contale el chiste. Bueno, todo esto es... velocidad. Va a tener que bailar ahora. ¿Y esto hace que ha mejorado en el baile también? ¿Ha habido una mejora en el baile? Vení. No, porque ahora... Vení. Yo
lindo. ¿Mejoró en, o no? ¿Mejoró en el baile o no? Porque lo importante, vos podés traer 200 disfrazados, acá lo de Delta Ploteo, Venezuela Restobar, unos chivos impresionantes, lo de la cultura, estos, sí, árabe, tres muchachos, el maestro Jean, los dos que casi salen corriendo que se agacharon así recién. No, sí. Digo, más allá de todo esto, ¿baila? Acá lo importante, no lo van a juzgar por todo esto, yo creo que no. No sé, hay una cara comiendo y baila. Sí, todo tiene que ver, Marcelo. ¿Cómo? Se lo dejo al jurado. Yo no quiero decir nada, pero lo único que te voy a decir es que él llega antes que nosotros al ensayo. Media ah, hora. Bueno. Ahora, está bien, sí, está bien, pero no los que llegaban primero al colegio eran los mejores alumnos. No, claro. Claro. Bailaste un Cachete Sierra que bailaba bien. Al lado de Cachete Sierra, ¿qué puntaje le pones? Escúchame, a fin de año yo lo saco al tirri bailarín. ¿Cómo? A fin de año yo lo saco al tirri bailarín. Ah, bueno. Vos porque quedaste mal con Cachete Sierra, por eso le tirás tierra a Cachete Sierra, por eso. ¿Cómo? Está algo muy feo el día de las fotos. Primero el dedito, bajá las cosas. Lo bajo. Pero en las fotos yo quiero contarles que el señor Marcelo... ¿Qué hizo? Me boludeaste en las fotos, Marce. Yo te boludeé. ¿Por qué? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Voy a contar la anécdota. Estábamos así, Marce a punto así, todo aplaudiendo. Me mira así de reojo, unas pantallas gigantes con fotos de la academia, con Cachete, conmigo. Y me mira así de reojo y me dice, ¿qué pasó con Cachete? ¡Ah! ¿Y eso es boludearte? ¿Me puedes preguntar qué pasó con Cachete? Lo hiciste con una carita de agrandado soberbio, tremendo. ¿Qué pasó con Cachete, Ángel? No, eso quería preguntarle, porque me preguntan mucho qué pasó. ¿Qué o sea, vimos todo el romance en el bailando. ¿Lo limpiaste? ¿Lo rajaste? Ay, no. Yo lo amo con todo mi corazón. No, empecemos con esa frase. Claro. Sí, todos amamos a pero todos. Pero se separaron igual. No, nos separamos muy bien, de verdad. Él a mí me ayudó muchísimo, me enseñó muchas cosas. Y en el momento que tomamos la decisión es porque ya no nos estábamos haciendo bien o ya no fluía, pero si me lo cruzo ahora... Lo cago a trompada. Nos abrazamos de verdad, o sea, pensé que venía para eso. No hubo persona que me haya cuidado tanto y me haya hecho sentir tan amada como Agustín, por eso realmente no tengo... Qué loco, ¿no? Que con tanto amor... Sí, que uno más, se separa, más, ¿no? Mejor, no le cierra. Le pegaste un bolón en el traste. Sí. También hay cositas que, bueno, no funcionaron, obviamente. Siento que fue todo muy intenso, esta pista ya es muy intensa. Nosotros nos fuimos acá a vivir juntos a Carlos Paz, volvimos, fue todo un montón... Y cuando se asentaron las cosas, nos dimos cuenta que había un par de cositas como el compañerismo, cosas que no iban. Y bueno, decidimos, pero con la mejor. Incluso terminamos abrazados diciéndonos que nos íbamos a extrañar un montón. Mirá qué lindo. Bueno, hermoso. Señores, bueno, van a bailar, señores, porque tienen que bailar ya. Sí, tome agua porque... ¿Puedo tomar agua? Sí, a ver, señores... Presenta el baile Joyería Ricciardi. Si quieres vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes, Joyería Ricciardi cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 43,000 pesos el gramo de oro. 18 quilates. Son los únicos que pagan alhaja por alhaja. Si es una joya, le duplican el valor. Joyería Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Llamas de cualquier punto del país al 11-2520-2520. Joyería Ricciardi es de nuestra confianza. Ricciardi. Baila Luciano el Tirri. Era baila hora. Fiorella Jiménez, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Tirri! ¿Va otra vez la presentación? ¡Sí! Perdón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué pasa, Tirri? No, ¿qué pasa, Tirri? No, acá hay un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Nunca arrancó? Pero que entró un cartel de IN. ¿Qué es todo esto? Otra cosa, pero polaco, no pueden meter. A ver, un bar, lo del ploteo, lo del Tito, son 200 chivos. Pero te juro por Dios que nunca se escuchó el clac, 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 y uno arranca con el clac. ¿Es verdad? Es verdad. Bueno, tiene razón. Presenta entonces, ahora sí, Style Store. Qué bien la están pasando los chicos del streaming allá arriba hoy. Hermoso, les cuento, ¿no?, que en Style Store podés encontrar productos como el Smartwatch de la marca Colmi, que lo conseguís en 6 cuotas de 9,999 pesos. Mirá, el que tiene ahí, ahí tiene, mirá, ahí hay uno, ¿no? Mirá, ahí Barbie tiene uno, mirá. Tremendo ese smartwatch, que es divino, ¿eh? Que lo conseguís en 6 cuotas de 9,999 pesos. Muy bueno, puedes tener un smartwatch con un precio al alcance de todos. Si sos cliente Santander, lo conseguís con 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés. Ingresar a Style Store, apurate que el stock es limitado. Señores, bueno, se viene Luciano el Tirri, Fiorella Jiménez. Háganle el tac, 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 pues si no, no arranca. Música, maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Tirri! We'll be right back.
Vaciar y sanitizar los recipientes que acumulan agua. También se recomienda tirar agua hirviendo en desagües y rejillas y colocar mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/dengue. Señores, votación para mi primo Luciano El Tirri, de alguien absolutamente descreído de sus virtudes y de su talento, como es el señor Ángel De Brito. Y ya que siempre voy a quebrar una lanza por las jefas de coach, que siempre las bardean por los acomodos, bueno, acá está el gran acomodado de la pista. Claro. No. Claro que él sí. Es el gran acomodado. Sí, familiar tuyo, no sé qué hace acá. Ni la música quería arrancar. Es la primera vez que pasa esto. Te quiero mucho. Nunca escuché el clac. No salió, pero la música no quería salir, ese es el tema. Música de claro, la primera vez. Le doy ya mi pésame a Mati, que es un excelente. Uno de los mejores coaches. De los mejores. Y Fío también, más allá de los chistes. Una bomba. Una destreza, una habilidad. Bailaste sola, impecable. El Tirri, la misma decepción de siempre. Era un viejo cabaretero de Mau Mau caminando por la pista. Quiero decirle una cosa que es verdad. Hoy me escribió el dueño de Cocodrilo. ¿Y entonces? Que es un conocido local, Omar Suárez, que me dijo, acá todas las chicas de Cocodrilo que lo amamos al Tirri. No. Y vamos a estar mirando en pantalla gigante en Cocodrilo. No. Todos los muchachos que vengan a Cocodrilo. Van a estar mirándote. Hace muchísimo que no voy, pero les mando un beso enorme. Claro. Me encanta que me miren en la pantalla, me alucina. Saludos, Cocodrilo. Saludos, Cocodrilo. Oh, y aparte... ¡Ahora Samurai! Y acá vino el polaco de Inc. Es un asiduo concurrente también a Inc, Pola, ¿o no? ¿Eh? El Tirri. ¿Ahí? Cada tanto, sí. Hace un montón que no vamos. No, que no vamos, a mí no me metas. Bueno, vamos a ver. ¿No lo vio bailar bien? No. No, anda Cocodrilo con todos los extras, con toda la fiesta de disfraces esta que trajiste acá. Con Samurai. Con Samurai, con el polaco, con el auto, con todo, porque la verdad no me gustó nada. ¿Nada? Nada. Estaba Mati, estaba Fío. No. No, sí. Fío sí, Mati es un genio, pero... El Tirri viene robando años acá en la pista. Me encanta como Cadillac, me encanta como músico, como persona, es amoroso, pero... ¿Como bailarín? Uno. No. ¡Qué feo! Gracias, está bastante bien. Sí, lo que me sorprendió es que tampoco mis hijos vinieran. Mika, Nika, bueno, Cande está afuera, pero Mika, Juani, que se va mañana a París, y Fran tampoco vinieron. Lo desconozco. Los estaba buscando, pero no tengo el teléfono acá conmigo, pero no. Pensé que estaban acá. No vinieron, se quedaron en casa, no me dijeron. Se le caían los pantalones. Bueno, se caían un poco los pantalones. Bueno, a todos nos pasa, chicos. Bueno, uno de Ángel, votación de la señora Pampita. Hola, Tirri, encantada, ¿cómo estás? Hola, Pampita querida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cuánto ensayaste, Tirri? Un mes y medio, no, dos. Sí, pero no solamente ensayamos un montón, sino el Tirri llega media hora antes a todos los ensayos y es el último en irse y es el primero que me pide de volver a hacer la coreo. Realmente a eso no le faltó ensayo, te lo juro. ¿Qué pasó? ¿Qué
Betty en el bar. ¿Pero por qué lo preguntaste, Caro? No, porque pensé que había sido como un acordeo más a las apuradas porque le faltaba paso. Era medio pose, pose, pose. La vi a Fiore con un estrés haciendo 20.000 trucos uno atrás del otro. Y en cámara se veía divino porque acá tenemos el monitor. Ella disimula mucho, pero acá el jurado lo vemos parado haciendo los trucos. A mí me falta baile. Me faltó. Además, yo creo que además lo puede hacer. Pero Caro, hizo un montón, hizo mucho laburo de partener, acompañó un montón en secuencias. Si desglosamos, hay mucho contenido en la coreo. Para mí él puede hacer ¿Usted más. Vio contenido en la coreo? Yo sí, creo que mucho. Puede hacer más. Que puede mover un poco las caderas, que puede hacer un poco el paso básico. Las poses están bien, pero era pose, truco, cambiaba de lugar, pose, truco. Y me falta el paso básico del disco, no lo veo. Pero lo hizo el paso básico, ¿eh? A ver, ¿cómo es Thierry el paso básico? Es que no hay un paso básico. No es un paso básico de disco, hay un montón de figuras. Mira cómo mueve la cadera. ¿Eso es el paso básico? Mueve la cadera, tío. ¿Ese era el paso básico? Es que hay un montón de pasos en el disco, no hay un paso básico. Mira la cara de yo lo vi muy bien, pero bueno, los que saben son ellos. Yo veo que puede mejorar. Yo veo que puede hacer mucho más pasos y menos poses para la próxima. Y tampoco quiero ver a Fiore con ese estrés de truco constante. Claro. Como que, pobrecita. Ella dice No, me encanta, porque ella lo puede hacer, es una profesional y es maravillosa bailarina, pero no puede una coreo estar con truco uno atrás del otro, porque no es baile eso tampoco. Se pasaron de trucos. Así que quiero ver al Thierry bailar y yo sé, Thierry, que podés. Te tengo fe. Gracias, Thierry. En serio, gracias. Es un voto de aliento. Es un totalmente. Voto de confianza. Bueno, ahí está el voto de aliento, Pampita. No sabemos cuál es. Después te vas a tener el voto de aliento. Es el voto secreto. Votación de la señora Moria Casán. Hola, chicos, bienvenidos a la pista. Bienvenido a todo el grupo de esta gran producción que prepara un hombre extremadamente pintoresco. Es tremenda la producción acá, es tremendo. Ha venido hasta los chicos de Gran Hermano, también Juan Reverdito acá, muy bien. Vamos, el hincha de San Lorenzo, aguante, Juancito. Vamos todavía. ¿Cuándo, Reverdito, ¿Qué quieres decir, Reverdito? Estoy acá porque me mandó el vidente Luján de Canuelas. Sí. Que tengo que venir al piso a agarrar el coach que dejó Holder. La pareja de varones, Emma y Juan, al Bailando 2023. Ah, mira. Lo vamos a tener en cuenta, bueno. Vamos a hablar con la producción ahora después, con las productoras yo también. Perfecto. Muy bien, me gusta. Bueno, a mí me resulta el Thierry, bienvenida, querida, que sos un extraordinario. A mí el Thierry me hace reír porque es show. Me parece un hombre extremadamente extravagante. Tiene un coche que anda 60 kilómetros, está practicando la cultura samurái, lo que le permite tener como una mantra constante, meditación, hace como un slow, tiene terrenos en la luna, es un hombre muy... La mujer multifacético. Vive, multifacético, sabe idiomas, qué sé yo, la mujer vive a kilómetros de él. Acá lo que más noté, el esfuerzo de la mandíbula del señor Calvo para no reírse cuando usted le decía que le faltaba pelo. No. El jefe de los samuráis. No sabe lo que era la mandíbula para no reírse. Está Pablito Ser Antonio acá de Pasión de Sábado también. Muy bien. Ha venido a bancarlo al Thierry, que es su amigo también. Muy bien. Claro. Felicitaciones por el éxito de Pasión de Sábado. Pasión de Sábado, aguante, mi amor. Bueno, chicos, a mí lo que me hace reír para mí es show. A mí no me importa si bailan, si no bailan, aunque se llame bailando. Acá ha ganado gente que no puede ni caminar. Así que para mí, este show de traer gente, de preocuparse, para mí suma muchos puntos. Vamos, y suma el esfuerzo de él, que no sé si va media hora antes para meditar, practicar la cultura samurái, por mucho no se lo ve. Pero bueno, eso me parece importante. Y como partner, me parece que te ocupaste que tu bailarina no quede desarmada. Yeah. Lo cual, para una mujer que vuela, no es menor. Por lo tanto... ¡Wow! ¡Atención! No, ¿se para Moria? No. 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 Y el voto de la señora Moria Casán es un... ¡No! ¡No! ¡10! ¡Con el Thierry! ¡No puede ser! ¡10! ¡Le puso nada! ¡No! ¡Cerrámelo! ¡Señores, vamos a la pausa! ¿Qué le pondrá Marcelo Polino? ¡Le rompió el Thierry! ¡Gracias!
gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock. Gracias Emergencias por cuidarnos. Gracias Shiseido por cuidar mi piel. Gracias Rojas por vestirme. Me encanta la ropa de Rojas. Me voy a tomar un riquísimo speed ahora como todas las noches para ponerle más energía aún más. Estamos muy felices de estar acá en la pantalla de América viviendo este Bailando 2023. Nos damos un riquísimo speed ahora en el corte. Hasta acá el Tirri lleva 11 puntos. Excelente. Vamos a la pausa. Ya volvemos. No te muevas. Ya viene Fernente. Noche al dente acá en la pantalla de América. Ya volvemos. Enseguida seguimos con más Bailando 2023. Hacemos esta noche una canción. Mira lo que te hago. Mira lo que te hago. Hola, estamos acá armando porque hoy tenemos un programa. Chicos, ¿están bien? No, que hoy tenemos dos generaciones de mujeres. Que yo te digo, anda preparándote el traguito, el postrecito, porque lo que te vas a cagar de risa esta noche... Ahora, más les vale que nos hagan reír, ¿eh? Yo te digo, a las dos las conozco, una ya estuvo acá. Son dos generaciones hermanadas por la belleza, el talento y el humor. Hoy acá en vivo, en Noche al Dente... Mommy Jardina y Juli Castro, madre, hija, hija, madre, acá con nosotros. Tendremos el tema de Avellaneda, tendremos Floricienta, tendremos un disco de la vida, tendremos clase de Zumba en vivo, tenemos todo y más. Prepárate el traguito que acá, así de una me lo tomo, sin hielo. ¿Cómo? ¿En 5 minutos? ¿En 5 minutos, Núñez? Una novia para Núñez en 5 minutos, ya volvemos, vamos. Hace 30 años abrimos el primer Easy para ofrecerte todo para tu casa y todo para tu parrilla. Igualmente, muchos para prender el fuego siguen usando una palita. Todo bien, ahora en Easy podés conseguir la palita para prender el fuego. Dale con la palita sin miedo. Está hecha para eso. Viví tu casa como quieras. Easy, 30 años. Todos conocemos a alguien que quiere ser influencer. Pero es un casi influencer. Bueno, acá estamos en Cataratas, mis mejores amigos. Pocos seguidores. Estamos esperando a que se conecte la gente. Pero mucha garra. Están mis viewers, mis followers. ¿Te ayudo? Ay, sí, ¿no me filmás un videito? Conocidos. Acá con la marca. Son divinas. Por ser poco conocidos. Las recomiendo. Hola, ma. ¿Cómo va? Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen beneficios como si lo fueran. Hacete cliente y obtené los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más. ¿ICBC? Sí. ICBC. Mañana a las 21:45, la pista más famosa de Argentina no para, con más sorpresas, más emociones y más debutantes. Coqui Ramírez, Maxi de la Cruz, Brian Sarmiento, Romina Malaspina. Mañana a las 21:45, el Bailando 2023 te espera. ¡Estamos felices de estar acá en la pantalla de América! ¿Algún movimiento extraño en la comunidad? No, no vi nada. ¿Qué relación tiene con la comunidad del manantial? Ninguna en particular. ¿Tenía usted algún tipo de vínculo con alguna de las víctimas? Ninguno, solo quiero ayudar. Frágiles, nada es más fuerte que la verdad. Encontrala solo en Flow. Es hora de refrescarse. Gancia siempre. Intrusos, mañana a las 12:30 por América. Ya llegó Ofertazos XXL. Hasta el domingo 17, aprovecha 50% en la segunda unidad de pasta seca, hierbas y limpieza, 25% en pañales y no te pierdas el 50% en indumentaria de invierno seleccionada más 4 cuotas sin interés. En Hiper Chango Más y Chango Más, pagas menos y llevas más. Aprovechalo también en masonline.com.ar. Mañana en Desayuno, Santiago Maratea en vivo. Desayuno Americano, mañana a las 10:30 por América. Tener Movistar con todo es tener Movistar Fibra, premiada como la más rápida del país, verificada por tercera vez por el Speedtest de Ucla, porque desde que ganamos la tercera, ganamos todo. Con Movistar Fibra gano yo, streameando como un campeón, sin lag, sin microcortes y sin filtros. También nosotras, con futuro y con todos los dispositivos conectados al mismo tiempo. Gano yo. Con misma velocidad de subida y de bajada.
Además, viene con Movistar TV gratis. Con Movistar con todo, siempre salís ganando, porque tenés la internet más rápida del país. Movistar TV y tu celu con más gigas. Un médico, una farmacéutica, muchas preguntas, ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CDP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En 4 semanas disminuye la pesadez. Y en 8 semanas, un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Spiridina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso, puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Recupera la salud de tus piernas con CDP Flevo. TDM con Mariana Fabiani. Mañana a las 14:30, solo en América. ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien? Me duele todo. Tráeme algo para tomar. ¿Rápido? ¿Rápido? ¿Tafirol Plus? Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda, toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus, rápida acción para dolores intensos. Te deja 0 km. Tafirol Plus, rápida acción. Bailando 2023. Me encanta este Bailando 2023, el tema de Cristian Castro que me encanta. Tremendo, señores. Hasta acá el Tirri, 11 puntos, un 10 de la señora Moria Casal y un 1 del señor Ángel de Brito. El voto ahí que quedó secreto de Pampita que no sabemos cuál es. Votación final del señor Marcelo Polino. Buenas noches, participantes, muy bienvenidos. Bueno, la verdad que una grata sorpresa. Bien. Porque yo sé algo que tengo es memoria. Yo tengo memoria y me acuerdo de tu participación anterior que fue un desastre. O sea que has mejorado un montón. El coach tiene mucho que ver en esto. Y como dice la Kazán, si hay alegría, si hay risa, irte a dormir con buena onda, ¡vamos!, no tiene precio. ¡Ay, buenas noches! Esta nota es para ustedes. ¡Señores, 4! ¡15 puntos para 15 el Tirri! ¡Vamos todavía! ¡Aplauden los dominicanos! ¡Aplauden el que trajo la Copa Argentina! Ahí, no sé si es, parece Pichu, ¿quién es? ¡Es un montón! Le dicen el Diego Dominicano. El Diego Dominicano, vamos todavía. Es dominicano. Bueno, gracias a los dos. Felicitaciones. Muy bien, 15 puntos. No, muchas gracias. Me encanta verte bailar acá, más allá de todos los chistes, todos la rompes bailando, tío. Yo realmente estaba muy nerviosa. Quiero que sepas que lo estamos cuidando mucho y queremos sacar lo mejor de él. Realmente estamos ensayando. Y bueno, nada, estoy feliz de un año más estar trabajando acá con vos. Lo valoro un montón. Gracias, bueno. Y a vos ya sabés qué te puedo decir. Más allá de todo, que te amo. Quería decirte que te amo mucho y lo voy a dar todo. Olvídate. Gracias. Señores, hasta acá llegamos con este Bailando 2023. Mañana debuta Coqui Ramírez. No le cuenten nada de lo de Mileto y por favor no digan nada. Haceme quedar como el orto, por favor. No digan nada. Coqui Ramírez mañana acá. Maxi de la Cruz bailando acá, aguanta Uruguay, que me encanta como humorista, Maxi que la rompe. Brian Sarmiento, no, tremendo. Eva Vargila que tiene que bailar mañana también, por favor, Señores, muchísimas gracias. Señor Ángel de Brito, lo estamos viendo mañana, firme a las 8, ahí me pongo en la pantalla, me la estoy viendo todo el día, la pantalla de América. Pero ahí estaremos con la mañana con Ángel como todos los días. Muchísimas gracias, señora Pampita. Muchísimas gracias, querida Moria Casán. Y muchísimas gracias, señor Marcelo Molino. Y gracias fundamentalmente a ustedes por acompañarnos y por marcarnos todas las noches. Estamos felices de hacer en vivo este Bailando 2023 por la pantalla de América. Gracias a todos. Nada más. Mañana, 21:45, estamos otra vez en vivo acá. Nada más, gracias. Chao, hasta mañana. Gracias, gracias, gracias. Chao, 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 chao. Chao.